Tercer punto del orden del día, compareixencia del conseller de Gobernación para informar sobre las actuaciones dutes a terme a motivo de los incendios forestales que se van a originar el pasado día 28 y 29 de junio y que han afectado a diferentes comarques de la Comunidad Valenciana solicitada por el propio, a petición propia. Para informar al voltant dels incendis de les Corts de Pallars, Dosaigües i Torís, una vegada controlada la situació, sol·licitat pel grup parlamentari Compromís, per a donar compte de les causes i les conseqüències dels incendis han tingut en les diferents localitats i comarques, sol·licitada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida, per a informar de les previsions realitzades per a previndre els problemes respiratoris ocasionats en l'àmbit de les poblacions afectades per l'incendi recent sol·licitada pel grup parlamentari Compromís, per a explicar les causes i les conseqüències de l'incendi forestal iniciat el 28 de juny del 2012 que afectà els termes municipals de Dosaigües, Cortes de Pallars, Macastre, Llàtova, Real de Montroi, Torís i el posterior de Andilla, que traspassant els límits provincials afecta també a les comarques de la província de Castelló i per explicar les actuacions que han realitzat el Consell per al control i l'extinció i les mesures que se pretenda per a pal·liar els efectes i les repercussions en el mig forestal i l'econòmic dels municipis i de les àrees afectades sol·licitat pel grup parlamentari socialista. Té la paraula en primer lloc, el honorable conseller de Gobernación, don Serafín Castellano. Gracias, muy excelente presidente. Señorías, comparezco tal y como anuncié cuando aún estaban los incendios en activo para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo con motivo de los incendios que se originaron el 28 y 29 del mes de junio, denominados incendios de Cortes de Pallars y de Andilla, que han afectado a 22 municipios de varias comarcas de la Comunidad Valenciana y a un total de 48.628,19 hectáreas. Una vez más, comparezco ante estas Corts para dar cuenta de la gestión de dichos incendios, cumpliendo el compromiso adquirido desde el principio para atender las solicitudes formuladas por los grupos parlamentarios, y este compromiso de transparencia y diálogo se ha traducido en las comparecencias que a petición propia he solicitado durante todos los años para dar cuenta del balance de prevención y extinción de incendios forestales, así como las actuaciones llevadas a cabo con motivos de los incendios del Alcalatén de 2007 o los que afectaron a la Bahía de Albaida, Simá de Beirín y Rafael Guarat en 2010 y ahora con motivo de estos últimos incendios. Comparezco con la voluntad de ofrecer toda la información sobre los mismos, al igual que he hecho durante el transcurso de estos incendios y en reuniones posteriores con los portavoces parlamentarios y con los alcaldes y portavoces de los municipios afectados, ya que una de las prioridades durante la gestión de esta emergencia ha sido la de ofrecer con total transparencia la información de forma puntual y precisa. Antes de comenzar, señorías, quisiera recordar y homenajear a don José Agustín Nieva Gómez, el piloto que perdió la vida en las labores de extinción del incendio de Cortes de Pallars a bordo de un helicóptero del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el embalse de Forata, en el municipio de Llátova, el lunes 2 de julio. Desde aquí enviamos a sus familiares nuestro más sentido pésame, nuestro reconocimiento y agradecimiento más sincero por su esfuerzo y trabajo. Del mismo modo, quiero recordar y rendir homenaje a otros dos pilotos que el mismo día sufrieron un accidente a bordo de un helicóptero, también del Ministerio, en la zona de la Sierra de Martés. Expreso desde aquí el deseo de esa pronta recuperación y el reconocimiento y la gratitud de todo el pueblo valenciano por su trabajo. Afortunadamente, y pese a la gravedad de la situación, no hemos tenido que lamentar más pérdidas humanas ni heridos graves, lo que ha constituido en todo momento nuestra prioridad. En este punto quiero manifestar mi público agradecimiento a la entrega, profesionalidad y sacrificio con que desempeñaron su labor todas y cada una de las personas que participaron durante los trabajos de extinción de los incendios forestales de Cortes de Pallars y Andilla.
a las brigadas de emergencias de la Generalitat, tanto terrestres y helitransportadas, brigadas de la Diputación de Valencia, tripulaciones de los medios aéreos de extinción de incendios, bomberos de los distintos consorcios provinciales, bomberos municipales de Valencia, la unidad militar de emergencias, los policías locales y personal de las corporaciones locales de los municipios afectados, la policía de la Generalitat, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, equipos sanitarios de la Generalitat de la Conselleria de Sanidad, técnicos de emergencias y comunicaciones de la Generalitat y técnicos y agentes medioambientales y personal de la Dirección General de Transportes de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, así como todos aquellos recursos humanos precedentes del Estado, Ministerio de Defensa y de Agricultura y de otras comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña e Islas Baleares que colaboraron en la extinción de estos incendios. Se trata de un gran conjunto de profesionales de diferentes ámbitos, lo que pone de manifiesto la complejidad y magnitud de la situación a la que se tuvo que hacer frente y en la que hay que destacar los esfuerzos de dirección y coordinación de las más de 1.800 personas y hasta los 57 medios aéreos que durante varios días intervinieron en los dos incendios, algunos de los cuales siguen presentes en las zonas afectadas hasta que se declaren definitivamente extinguidos. Es por ello por lo que quiero referirme también de manera especial a los directores de los puestos de mando avanzado de Andilla, Begís y Yátova, quienes han realizado una labor excepcional en unas circunstancias extraordinariamente complicadas, por lo que son merecedores del reconocimiento de todos y también por parte de la Generalitat los ha propuesto para recibir la medalla de oro al mérito de la Protección Civil como representantes también de todo el dispositivo que ha trabajado durante estos días. Y, por supuesto, he de dirigir un saludo con toda mi gratitud y afecto a los alcaldes de los municipios afectados, que hoy también se encuentran presentes en esta Cámara, que han estado al pie del cañón desde el minuto cero, trabajando arduamente y ofreciendo toda su colaboración y ayuda. Señorías, la Comunidad Valenciana ha sufrido en los últimos días la situación más grave de 1994 en relación con los incendios forestales. No va a ser este conseller el que reste ni un ápice de importancia ni de realidad a la catástrofe ecológica que hemos padecido, sino más bien todo lo contrario. Entendemos, comprendemos y compartimos el dolor y la desolación, la rabia y la impotencia que están sufriendo los afectados por estos incendios, prueba de lo cual es que nos pusimos rápidamente en marcha para que, aun cuando no estaban todavía controlados los incendios, comenzaran todos los trámites de evaluación de daños y concesión de ayudas. Quisiera destacar que nos hemos enfrentado a unos incendios extraordinarios y excepcionales en los que han concurrido también circunstancias y condiciones igualmente extraordinarias y excepcionales. Hemos padecido un mes de junio extremadamente cálido, el segundo más cálido de la serie de los últimos 42 años, con una temperatura media estimada de 23,3 grados centígrados, 3,2 grados superior a la temperatura media normal, media desde 1971 al año 2000. A esto hay que unir la escasez de precipitaciones, que han sido dos tercios menos de lo que se considera normal en junio, y finalmente las sucesivas oleadas de vientos de poniente que afectaron a la comunidad los días 2, 7, 11 y 21 y con mucha mayor intensidad los días 28 y 29 de junio. Esta situación ha venido precedida por un otoño muy cálido, con temperaturas 1,8 grados por encima del valor medio normal, el tercer trimestre más cálido desde 1960, solo superado en 1983 y 2006, y con escasas precipitaciones, un 12% por debajo del valor medio del trimestre. Asimismo, el invierno ha sido extremadamente seco. Se ha tratado del trimestre invernal más seco en conjunto, con diferencia, de toda la serie histórica iniciada en el año 1947, según se desprende de los datos publicados por AEMET. Hay que subrayar que la Comunidad Valenciana, desde el pasado 28 de junio, ha tenido que hacer frente al peor de los escenarios posibles para combatir los incendios forestales, pues confluyeron factores extraordinariamente adversos, lo que se conoce técnicamente como los 3.30, temperaturas por encima de 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 30%. En efecto, en las fechas de los incendios alcanzaron temperaturas de hasta casi 40 grados, con una humedad relativa muy baja, en torno al 15%, y vientos entre 40 y 50 kilómetros hora, que llegaron a picos de 60 kilómetros por hora, con cambios en la intensidad y dirección durante todo el día, lo que obligó a reconducir continuamente los trabajos de extinción.
Dadas estas circunstancias, desde el pasado 28 de junio, en que se inicia el incendio de Cortes de Pallás, el Centro de Coordinación de Emergencias decretó nivel 3 de preemergencia, entre otras para las zonas en las que se declararon los incendios. Este nivel de preemergencia implica el refuerzo de todo el dispositivo de vigilancia, así como la prohibición de cualquier uso del fuego o actividades de riesgo. A estas circunstancias meteorológicas tan sumamente desfavorables hay que añadir un factor agravante que complicó extraordinariamente las tareas de extinción, como es la simultaneidad de dos grandes incendios, unida a la presencia de otros muchos en la comunidad. Efectivamente, además de estos dos grandes incendios en los que estoy dando cuenta, desde el día 28 de junio al 6 de julio se produjeron en la comunidad un total de más de 300 otro tipo de incendios rurales o de vegetación, casi más de 40 de media al día, de los que los dispositivos de emergencia dieron también respuesta. A las condiciones meteorológicas extremas y de riesgo de incendio forestal y a la simultaneidad de incendios, hay que añadir además la complicación que representa para las labores de extinción la evolución del fuego hacia núcleos urbanos, zonas urbanizadas y diseminados, o hacia infraestructuras estratégicas o puntos de riesgo como pirotécnicas o un polvorín, pues en estos momentos la prioridad absoluta de todo el dispositivo es la protección de las personas y sus bienes. Igualmente, hay que destacar la posibilidad potencial de evolución de ambos incendios hacia vastas zonas forestales, la mayor parte de ellas espacios protegidos como la Sierra Calderona, la Sierra de Espadán, la Sierra de Martés, la Muela de Cortes, por citar algunos ejemplos. Por ello, era necesaria la adopción de estrategias dirigidas a contener el avance hacia dichos espacios. Como sus señorías pueden deducir, el contexto que les he dibujado se trata de unos incendios, como antes he dicho, excepcionales. No obstante, quisiera poner de relieve la agilidad en la respuesta, la amplísima movilización de recursos y la gran coordinación de todo dispositivo que han sido claves en la gestión de estas emergencias. Respecto al incendio de Cortes de Pallás, a las 16 horas del día 28 de junio se recibe en el 112 Comunidad Valenciana la primera llamada alertando de un incendio forestal en la carretera de El Oro en dirección a Cortes de Pallás en el kilómetro 8 a 3 kilómetros antes de llegar al municipio de Cortes de Pallás. A las 16:13 horas el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia moviliza ya un despacho automático ampliado. De hecho, se movilizan inmediatamente 7 medios aéreos ubicados en la provincia de Valencia, además de 7 brigadas, bomberos voluntarios y una nodriza del consorcio, así como los correspondientes mandos y coordinadores. Por tanto, se realiza una primera respuesta ágil, rápida y contundente, dadas las condiciones meteorológicas y la hora del día en la que nos encontrábamos. Ante la potencial evolución del incendio, a las 17:14, solo una hora y cuarto después de la primera llamada, se decreta el nivel 2 de incendio forestal y se solicitan medios aéreos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, a las 18:25 horas se realiza la solicitud de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Para que sus señorías se puedan hacer una idea de la virulencia del fuego y rapidez de su evolución, en las primeras horas, las imágenes captadas por el satélite MODIS de la evolución del incendio revelan que desde su inicio hasta las 12:05 el perímetro del incendio abarcaba ya más de 11.700 hectáreas. Tal y como he señalado anteriormente, a este avance rapidísimo de las llamas hay que añadir su evolución hacia núcleos de población que tuvieron que ser evacuados. En este primer día, el incendio se evacuó el poblado y la central eléctrica de Cortes, las aldeas de Loro y Otonel, así como el municipio de Dos Aguas. En los días sucesivos se realizaron también las evacuaciones de alrededor de 20 urbanizaciones y zonas con diseminados, fundamentalmente en los términos municipales de Macastre, Turís, Montroy, Llombay, Real, Alborache, Tous, Carlet y Catadau, entre otros, además de otros puntos de riesgo, como podían ser el polvorín, varias pirotecnias y una residencia de ancianos. En total, se evacuaron en este incendio alrededor de 3.000 personas. Por otra parte, durante la evolución del incendio han permanecido cortadas hasta un total de 7 carreteras, tanto por motivos de seguridad por el fuego como por la necesidad fundamentalmente de disponer de vías despejadas para uso de los servicios de emergencia y de extinción de incendios y seguridad de los vecinos. En relación con las evacuaciones hay que señalar que se instalaron 2 albergues a través del convenio de la consellería, que la Consejería de Gobernación tiene con Cruz Roja, uno de ellos en Macastre y el otro en Turís, en los que se atendió a las personas que habían sido evacuadas. Quisiera poner de relieve la labor realizada por la Guardia Civil y por la Unidad Escrita de la Policía de la Generalitat en la evacuación de las personas y cortes de carreteras en perfecta coordinación con el puesto de mando avanzado. Igualmente, hay que señalar que en el transcurso del incendio se realizaron un total de 18 asistencias sanitarias, todas ellas de carácter leve, con la excepción de los heridos del accidente del helicóptero al que luego me referiré.
Si este incendio de Cortes de Pallás se inicia el día 28, 24 horas después se origina el incendio de Andilla. La reacción ante la aparición de este nuevo incendio fue inmediata y ante la posibilidad de tener que enfrentarnos a dos grandes incendios, se tomó la decisión por parte del puesto de mando avanzado de desviar la mayor parte de los medios aéreos que estaban trabajando en el incendio de Cortes al incendio de Andilla. Igualmente, como ya he avanzado, hay que destacar que en este incendio de Cortes, el día 2 de julio, tuvieron lugar los dos accidentes de helicóptero, uno de ellos con una víctima mortal en el embalse de Forata y el otro con dos heridos de diversa consideración en la zona de Sierra Martés. Tras la comunicación de la pérdida de señal de uno de los helicópteros que trabajaban en el incendio, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que localizó restos del helicóptero en el embalse de Forata, tras lo cual se activaron diferentes grupos de rescate de buceo, tanto de la Guardia Civil como del Consorcio Provincial y de Bomberos Municipales de Valencia, para trabajar en la búsqueda del piloto y la aeronave. Como ya he dicho, desgraciadamente se encontró el cuerpo de este piloto sin vida. En el transcurso de la búsqueda del primer helicóptero se recibe la lamentable noticia de un segundo helicóptero accidentado en la zona de Sierra de Martés, para lo cual se desviaron recursos sanitarios y de emergencias que rescataron a los pilotos y los evacuaron al hospital La Fe. Finalmente, tras 4 días de intensos trabajos, el incendio de Cortes de Pallás consiguió estabilizarse a partir del lunes 2 de julio y fue dado por controlado el jueves 5 de julio a las 20 horas, quedando afectadas, como he dicho, 28.643,65 hectáreas, 5.041 hectáreas de arbolado y 23.601,67 de matorral. Hay que señalar que gran parte de las zonas calcinadas ya sufrieron incendios forestales en la década de los 90. El perímetro total del incendio es de 154 kilómetros y ha afectado a 13 términos municipales, concretamente Cortes de Pallás, Dos Aguas, Millares, Macastre, Yatoba, Montroy, Real, Turís, Alborache, Tous, Llombai, Catadau y Carlet. Me gustaría destacar la rápida investigación también de la causa de este incendio, cuya conclusión ha sido que fue ocasionado por una negligencia en la instalación de unas placas solares, por las chispas en unos trabajos de soldadura, una actividad que, como hay que recordar, estaba absolutamente prohibida en una situación de preemergencia 3. Los responsables fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Señorías, respecto al incendio de Andilla, como he dicho, cuando acababan de transcurrir 24 horas desde el incendio de Cortes de Pallás, a las 16:33 del día 29 se recibe la llamada en el 112 Comunidad Valenciana comunicando el comienzo de otro incendio en el municipio de Andilla, en la carretera Villar-Alcublas. A las 16:37, 4 minutos después, ya se moviliza el despacho automático y, como ya he indicado anteriormente, se desvían a la zona la mayor parte de medios aéreos empleados en el incendio de Cortes. A las 17:38 se decreta nivel 1 de incendio forestal por proximidad a viviendas y a las 18:48 se solicitan medios aéreos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la intervención de la UME, por lo que se decreta nivel 2 del incendio forestal. El puesto de mando avanzado se ubicó en Villar del Arzobispo y el 30 de junio se constituyó un segundo puesto de mando avanzado en Vejís debido a la progresión del fuego hacia la provincia de Castellón. Quiero destacar que en este incendio, además de la prioridad de la protección de las personas y sus bienes, los trabajos más intensos se centraron en cortar el avance del fuego hacia el Parque Natural de la Sierra Calderona, para el cual se realizó un cortafuegos con maquinaria pesada en la zona de Gátova. Igualmente, se trabajó con gran intensidad para evitar el avance del fuego hacia el municipio de Andilla y su posible evolución hacia Higueruelas. En este incendio de Andilla también nos encontramos con la problemática de la interfaz urbano-forestal, y por ello se evacuaron las siguientes poblaciones: el municipio de Andilla y sus aldeas, Artaj, Pardanchinos, Oset y La Pobleta, el mismo día 29. Al día siguiente se evacuaron Sacañet, Canales, Teresa Vejís, Gátova y Marines el Viejo, y el día 1 de julio la urbanización El Real de Marines. Para atender estas evacuaciones se instalaron un total de 3 albergues por parte de la Cruz Roja en Villar del Arzobispo, Altura y Marines. Se cortaron un total de 9 carreteras por motivos de seguridad y de gestión de la emergencia. En total se vieron afectados 9 términos municipales, 6 de la provincia de Castellón, Sacañet, Altura, Vejís, Teresa, Viver y Jérica, y 3 de la provincia de Valencia, Andilla, Alcublas y Llíria. En este incendio se realizaron un total de 12 asistencias sanitarias de carácter, todas ellas leve. Al igual que en el incendio de Cortes, tanto la Guardia Civil como el Grupo de Investigación de Causas realizaron la pertinente investigación, concluyendo que el incendio ha sido originado a partir de una quema y realizando la detención de una persona que fue puesta a disposición judicial.
Hay que señalar que este incendio ha afectado un total de 19.984,54 hectáreas, de las cuales 14.948,69 eran arbolado y 5.035,85 son matorral. Y el perímetro era alrededor de 110 kilómetros. Respecto a los recursos y los dispositivos, señorías, dada la complejidad de la situación a la que nos encontrábamos durante estos días para hacer frente a estos incendios, se realizó una amplísima movilización de recursos para atender no solo las labores de extinción de incendios, sino todas las incidencias relacionadas con las emergencias, dispositivos sanitarios, de seguridad, de albergue y de logística. Junto a la gran cantidad de recursos que han intervenido en estos incendios, me gustaría recalcar la agilidad, rapidez y contundencia en las movilizaciones desde los primeros instantes. Así, podemos resumir el dispositivo diario de medios terrestres en alrededor de 1.800 efectivos de extinción, además de hasta 57 medios aéreos que han trabajado en estos incendios. Por tanto, se trata de un dispositivo de extinción sin precedentes en nuestra comunidad. A ello, quiero añadir el importantísimo esfuerzo de coordinación, organización y logística que tal dispositivo implica y en el que han participado otros muchos profesionales que, sin estar en primera línea, realizaron una labor fundamental y sin la cual todo lo demás no podría funcionar. Así, en relación al dispositivo técnico y logístico, me gustaría hacer especial referencia también a todo el personal de las centrales de los consorcios, al personal técnico y operadores del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, al personal técnico de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, al personal y operadores de las bases aéreas de extinción de incendios y a todo el personal que trabajó en las labores de avituallamiento y logística que garantizaron en todo momento la respuesta a las necesidades de los intervinientes. Junto a ellos, también hay que hacer una especial mención al dispositivo de albergue establecido por Cruz Roja, que jugó un importantísimo papel para atender y albergar a las personas evacuadas y, además, procurar descanso al personal de extinción. En total, fueron 5 albergues en los que se instalaron y 325 voluntarios de Cruz Roja los que participaron en esta emergencia. Quisiera también destacar las actuaciones de vigilancia de calidad del aire llevadas a cabo por el Servicio de Protección y Control Integrado de la Contaminación de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que mantuvo un seguimiento permanente en conexión continúa con las estaciones de vigilancia de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, pensando de manera especial en los principales grupos de riesgo ante estas situaciones, niños, ancianos y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. En el caso de la ciudad de Valencia, durante la jornada del 1 de julio de 2012, no fue necesaria la comunicación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ya que los picos elevados de contaminación tuvieron una duración relativamente corta y fueron disminuyendo sensiblemente a lo largo del día hasta llegar a niveles normales y, además, no existiendo necesidad de informar a la población o dar alerta respecto del tipo de partículas en suspensión que había ese día. En cuanto a la atención sanitaria a personas por patologías respiratorias, es de destacar que durante los días en que tuvieron lugar los incendios no se produjo ningún aumento significativo de la patología respiratoria en las zonas afectadas por los incendios. En concreto, en todos los días de los incendios fueron atendidos, como es normal en este tipo de incendios, 3 brigadistas por problemas respiratorios de carácter leve. En escenarios de emergencia, como los incendios que estamos describiendo, resulta necesario establecer un dispositivo de seguridad, sobre todo en incendios en los que hay una gran incidencia sobre la población, como es el caso que nos ocupa. En estos incendios hay que resaltar la numerosa y activa participación de los policías locales, de los municipios afectados, de la Guardia Civil, con más de 300 efectivos, y de la unidad adscrita con 100 efectivos. Este dispositivo de seguridad realizó una importante tarea de apoyo al dispositivo de extinción, especialmente en los controles de accesos, en las evacuaciones, en los cortes de carreteras y en garantizar la seguridad durante los días que duró la emergencia. Quiero destacar el apoyo recibido por parte de todos los alcaldes de los municipios afectados y que todo este amplísimo dispositivo para hacer frente a las emergencias se completó con la puesta a disposición del mando de la emergencia de todos aquellos recursos municipales que fueron necesarios para la extinción de los incendios. Señorías, como han podido comprobar, los dispositivos y recursos empleados para hacer frente a estos incendios forestales han batido récords. Nunca se habían empleado tantos medios para la extinción de un incendio calificado como fuera de capacidad de extinción en palabra de los propios técnicos. Expresión esta que significa que por más medios que se hubiesen empleado, podríamos estar hablando de las mismas consecuencias. En efecto, según informes anuales de WWF, una de las más importantes organizaciones
de conservación de la naturaleza, el 0,2% de los incendios, que pueden calificarse como grandes incendios forestales, se escapa de los dispositivos de extinción. Se trata, estoy leyendo literalmente, de los incendios que más dificultades generan en protección civil y donde se suelen concentrar el mayor número de accidentes y víctimas, pues durante su extinción el propio incendio genera condiciones físicas de evolución especiales y los riesgos que han de sufrir los profesionales a cargo de la misma y la población se multiplican. La coordinación de los medios se hace complicada hasta el punto de que en ocasiones, por seguridad de las aeronaves, es necesario acortar el número de aparatos en acción. Es un informe de julio de 2010 titulado «Recuperando bosques o plantando incendios». En este caso, la virulencia del fuego, la velocidad a la que evolucionaba, la potencia de las llamas, los saltos de fuego que alcanzaban varios centenares de metros, la vegetación regenerada tras otros incendios y la dificultad de la orografía hacían muy difícil el ataque directo y, por tanto, las estrategias tuvieron que ir dirigidas a la protección de la población con la suficiente antelación y a la previsión de la posible evolución del fuego para evitar la propagación hacia zonas con muchísima continuidad forestal. No obstante lo anterior, hay que significar que la gestión de estos incendios se ha destacado por la eficacia en la protección de las personas, excepto el lamentable accidente de los helicópteros a que ya me he hecho referencia con anterioridad, por la gran coordinación del dispositivo de medios que han actuado y la gran colaboración entre las diferentes administraciones públicas que han intervenido. La coordinación interadministrativa ha sido fundamental en la gestión de estas emergencias, con una presencia constante en los puestos de mando avanzado de la delegada del Gobierno, que también quiero agradecerle su esfuerzo, que todos los días estuvo al frente también de los puestos de mando avanzado, y una comunicación fluida y permanente con los diferentes ministerios implicados, así como con los ayuntamientos afectados a través de sus alcaldes, que han estado permanentemente informados en las reuniones de los PMA, así como en contacto directo en todo momento con el conseller que les habla, con la secretaria autonómica y la directora general y los directores del puesto de mando avanzado. Del mismo modo, hay que destacar la constante, puntual y exhaustiva información que se ha ido transmitiendo sobre la evolución de estas emergencias, tanto durante las mismas como tras su conclusión. Se realizaron 12 reuniones del puesto de mando avanzado con los alcaldes cuando estaban en activo los incendios, 13 ruedas de prensa y 24 entrevistas concedidas a medios de comunicación, reunión con los ministros y alcaldes de los municipios afectados y, posteriormente, reunión con portavoces de los grupos parlamentarios, también con los alcaldes y portavoces de los grupos municipales, teniendo un contacto permanente en reuniones específicas también con todos y cada uno de los alcaldes. He de destacar que el presidente de la Generalitat se reunió en 5 ocasiones en los puestos de mando avanzado, manteniéndose en todo momento de la evolución de los incendios y de las necesidades de las personas afectadas. Además, se ha estado transmitiendo la información oficial a través de las redes sociales, concretamente del Twitter del 112 Comunidad Valenciana, con 157 tweets, prácticamente en tiempo real, lo que ha supuesto un nuevo reto comunicativo y adaptar la gestión de la información a los nuevos tiempos tecnológicos. Quiero ahora pasar al tema de las causas. Me gustaría hacer un apartado especial para abordar el porqué de estos incendios forestales, ya que no hay que desviar la atención del mismo ni olvidar cuál fue su origen. Como ya he explicado anteriormente, en ambos casos, el origen de los fuegos fue debido a sendas negligencias, en los dos supuestos por la realización de actividades potencialmente peligrosas en un día de preemergencia 3. Por tanto, además de felicitar y agradecer el trabajo de todo el personal de los equipos de investigación de causas de la Generalitat y del SEPRONA de la Guardia Civil, quisiera manifestar que el Consell va a seguir con la política de tolerancia cero con aquellos que causen incendios de manera intencionada o por negligencia, y que vamos a presentar una dura batalla en este campo. En este punto, quisiera hacer una reflexión sobre las graves consecuencias que el incumplimiento de la normativa puede acarrear no solo a nivel personal de quien nos provoca, sino también el daño medioambiental y humano que ocasionan, además del riesgo en que estos incendios pusieron a miles de ciudadanos. Quiero recordar no solo a las miles de personas evacuadas, sino a las miles de personas intervinientes que se han visto expuestas a situaciones de riesgo extremo en el desarrollo de su labor de extinción de los incendios.
En lo que llevamos de año, señorías, se han producido 322 incendios forestales, de los cuales 127 han sido intencionados, el 39,44%, 134 han sido producidos por negligencias, el 41,64%, 24 por rayo, que representa el 7,45%, y 31 por causa desconocida, 9,62%, y 8 por otras causas, un 2,48%. De estos datos se desprende que las causas más frecuentes se deben a la actuación humana, ya sean intencionadas o negligentes. En la década 2002-2011, los incendios por negligencias e intencionados han supuesto el 67,66% del total de incendios, lo que revela que la mayor parte de los incendios son producidos por la mano del hombre. Frente a esta problemática, desde la Consejería de Gobernación se viene reclamando el endurecimiento de las penas previstas en el Código Penal para este tipo de infracciones. En este sentido, hay que felicitarse por la iniciativa parlamentaria aprobada el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados, mediante la que se insta al Gobierno a la que en la reforma del Código Penal incluya un incremento de las penas para quienes provoquen incendios forestales. Igualmente, se ha regulado en la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias la repercusión de los costes de la extinción como medida disuasoria y, como venimos haciendo, nos vamos a personar en todas las causas abiertas por este tipo de incendios. No obstante, se siguen realizando esfuerzos en materia de difusión y concienciación, como la publicación hace unas semanas del Manual de Buenas Prácticas en Prevención de Incendios Forestales, recientemente presentado y remitido a todos los ayuntamientos y asociaciones. Además, frente a la situación de sequía que estamos padeciendo y que está contribuyendo al estado de la vegetación que agrava y complica los incendios forestales, la Generalitat viene tomando medidas de prevención, sobre todo en lo referente a la regulación de los horarios aptos para la realización de quemas. De hecho, se han dictado las siguientes resoluciones a lo largo de los últimos meses, tratando sobre todo de evitar, reducir o minimizar los incendios originados por quemas descontroladas. Se hizo una resolución el 17 de octubre que se acotaban los horarios en que está permitido entre el horto y las 12 horas, otra del 15 de noviembre de 2011 que se ampliaron los horarios para 2 horas antes del ocaso, resolución del 7 de marzo de este mismo año que se acotaban los horarios que estaba permitido entre el horto y las 13:30 horas, otra resolución de 7 de mayo del 2012 también sobre modificación del periodo de quemas para 2012 que ampliaba al mes de junio la prohibición de autorizaciones de quemas. Por lo tanto, la prohibición quedaba establecida desde el día 1 de junio al 30 de septiembre. Estas medidas y prohibiciones están encaminadas a evitar al máximo que se produzcan imprudencias que pongan en peligro la integridad de nuestras masas forestales, lo cual puede tener un enorme coste medioambiental, pero también un indudable económico. Decimos que los incendios no tienen precio, pero que sí tienen un coste, y quisiera dar datos significativos. Solamente en estos incendios forestales, el objeto de esta comparecencia, solamente los medios aéreos de la Generalitat han superado el 1.300.000 euros en concepto de horas de vuelo de estos medios, horas extras de personal y avituallamiento. Una cifra en la que no se tiene en cuenta el gasto que ya supone para la Generalitat disponer de todos estos medios ni todo otro tipo de dispositivos. Señorías, a lo largo de estos años, el Consejo ha desarrollado una política responsable y vanguardista en prevención de incendios. No es cierta la afirmación de que la causa de estos incendios radica en supuestos recortes o en una inadecuada política de prevención de incendios. La Generalitat sigue apostando de manera constante en prevención de incendios y justamente en esta área, en la presente legislatura, no se ha aplicado ningún recorte. Los presupuestos para el año 2011 para prevención de incendios fueron de 18.821.743 euros. Los presupuestos del año 2012 para prevención de incendios fueron de 19.872.294 euros. La apuesta por la Generalitat por la prevención y extinción de incendios forestales y su prioridad presupuestaria es algo objetivo y contrastable. Además, reconocido por los diferentes estudios que a nivel nacional se realizan sobre la materia, como ASENFO, la Asociación Nacional de Empresas Forestales, en que nuestra comunidad es la segunda en inversión por hectárea en prevención y extinción de incendios forestales, solo precedida por Madrid. En el año 2012 hemos contado con los mismos medios que en el 2011. En el año 2012 hemos contado con los mismos medios que en el año 2011, año que finalizó con 2.439,99 hectáreas afectadas por incendios forestales, de los cuales 1.440 corresponden a un único incendio, el de Benicolet,
fuera de periodo de máximo riesgo. Por tanto, los ajustes presupuestarios no guardan relación directa con los incendios catastróficos que hemos padecido en estos días. La inversión, además de la Generalitat, de infraestructuras de prevención de incendios forestales, áreas cortafuegos, caminos forestales y depósitos de agua han sido constantes a lo largo de estos últimos años. Concretamente, en la Comunidad Valenciana disponemos de 5.675 kilómetros de áreas cortafuegos, de 12.759 kilómetros de pistas forestales y de 712 puntos de toma de agua. En el presente año se están invirtiendo casi 8 millones de euros en esta materia. Además, de las infraestructuras realizadas a través de inversiones directas, este año 2012 se ha iniciado también una línea de actuación con las brigadas de emergencia y las brigadas de IMELSA para la realización de trabajos de prevención, en la que se han abordado proyectos relacionados con la problemática de la interfaz urbano-forestal, desbroces en urbanizaciones, con los campos abandonados, quemas prescritas y de mantenimiento y apertura de áreas cortafuegos. Por lo tanto, no solo se ha seguido invirtiendo en infraestructuras, en prevención, sino que también se han abierto nuevas líneas de trabajo en esta materia, aprovechando y optimizando todos los recursos de los que dispone la Administración. Los datos, las cifras y los hechos demuestran que la Comunidad Valenciana ha trabajado intensamente en las políticas de prevención. Quiero también destacar, sin embargo, que las infraestructuras en prevención y, sobre todo, las realizadas en áreas de cortafuegos en la Comunidad Valenciana han sido de un gran interés por parte de los profesionales, de expertos y universidades del resto de España y de Europa, aplicándose sistemas parecidos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y estudiándose su aplicación en Portugal. Las redes de cortafuegos han sido visitadas por equipos técnicos de Francia, Portugal e Italia. Han sido objeto de dos viajes de prácticas en el marco del curso superior de prevención de incendios forestales que organiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y son objeto de estudio como un sistema válido de gestión del combustible forestal mediterráneo, entre otras, en las universidades politécnicas de Madrid y de Valencia. De hecho, es muy importante poner de manifiesto que en el incendio de Andilla los cortafuegos que fueron ejecutados en noviembre del año 2011 han favorecido enormemente las tareas de extinción. Por último, quiero referirme, señorías, que la Comunidad Valenciana ha realizado un arduo trabajo en la planificación frente a riesgos de incendios forestales, no solo en lo que respecta al plan especial frente al riesgo de incendios forestales que regula desde la actuación, desde el punto de vista de la protección civil y la gestión de emergencias, sino también desde el punto de vista de la prevención. La Comunidad Valenciana está dividida en 11 demarcaciones forestales, las cuales ya disponen de su correspondiente plan de prevención redactado o en redacción avanzada. Igualmente, todos los parques naturales, salvo el de Peñagolosa, debido a alegaciones presentadas de la Comunidad Valenciana, disponen de un plan de prevención aprobado y en diferentes fases de ejecución. Además, hay que señalar que todos los municipios con superficie forestal deben contar con un plan de prevención de incendios forestales. Por ello, la Consellería de Gobernación ha elaborado una guía metodológica para apoyar a los municipios en la elaboración de dicha planificación, que también ha sido remitida a todos los ayuntamientos. No solo en cuanto a la aplicación a la planificación se han realizado un amplio trabajo, sino que la Comunidad Valenciana dispone de normas técnicas para la elaboración de caminos, puntos de agua, áreas cortafuegos, quemadores, normas de seguridad en la ejecución de obras y trabajos realizados en terreno forestal o en sus alrededores. De hecho, algunas de estas normas son empleadas en otras comunidades autónomas como referencia para sus pliegos de condiciones. La Generalitat dispone, además, de los recursos asignados al plan de vigilancia, entre los que se encuentran 122 unidades de prevención y 69 observatorios forestales. A esta amplia red distribuida territorialmente en toda la comunidad hay que añadir las funciones de vigilancia y prevención que también realizan las 43 brigadas de emergencia de la Generalitat, que tienen establecidos otros 200 puntos de vigilancia y la contribución del voluntariado medioambiental. Además, tanto la Policía de la Generalitat como la Guardia Civil trabajan intensamente también en vigilancia y prevención. Y para añadir que la Generalitat realiza también con los aviones vigilancia preventiva los días de preemergencias 2 y 3, además de los días posteriores a tormentas secas, para poder detectar posibles rayos latentes con mayor rapidez. Igualmente, hay que destacar que en esta campaña 2012 se está introduciendo un proyecto piloto consistente en fomentar la prevención activa a través de depósitos en las unidades de prevención que permitan que estos recursos sobre el terreno puedan actuar en incendios o quemas potencialmente peligrosos, contribuyendo así a que no se extiendan. Otros instrumentos claves
en materia de prevención desarrolladas por la Generalitat son la Unidad Técnica de Prevención de Incendios, el Grupo de Investigación de Causas y la Cartografía y Estadística. En efecto, la Generalitat dispone de herramientas fundamentales en materia de prevención de incendios, como esta unidad técnica cuyos trabajos, análisis, estudios meteorológicos son un instrumento muy útil para la prevención e imprescindible para la extinción de incendios forestales. Igualmente, la potenciación desde 1995 del Grupo Operativo de Investigación de Causas de la Generalitat nos permite esclarecer casi la totalidad de los incendios forestales que se producen en la comunidad y de sus trabajos se extraen datos fundamentales para abordar las actuaciones de prevención y extinción de incendios. De hecho, desde que se constituyó se han registrado 110 grupos de causas o motivaciones distintas. A estas dos herramientas se suman la elaboración del registro cartográfico en el que se dispone de todos los incendios desde el año 1993 hasta la actualidad, así como la base de datos estadística completa desde el año 1968. Como cada año, la Generalitat presentó a finales del pasado mes de mayo la campaña de prevención y extinción de incendios forestales, en la que hay que destacar la inversión de alrededor de 95 millones de euros. Dentro de esta campaña hay que destacar la reestructuración de las brigadas de emergencia, que entró en funcionamiento el pasado 1 de junio, por lo cual todas las brigadas de emergencia de carácter anual disponen de autobomba. Otra de las novedades de la campaña es la dotación de terminales TETRA a las unidades de prevención y observatorios, lo que contribuirá a una mejor comunicación y coordinación mediante el uso de la tecnología más avanzada. Por otra parte, la campaña contempla una herramienta cuyo objetivo es tratar de seguir implementando las potencialidades de las nuevas tecnologías a la gestión de emergencias, de forma que las imágenes que se captan desde el helicóptero del incendio puedan ser transmitidas a los lugares de toma de decisión, es decir, al PMA y al Centro de Coordinación de Emergencias de la Liana. Asimismo, en breve se van a poner en funcionamiento dos nuevas infraestructuras para la extinción de incendios, el parque de emergencias de calles, que lo inauguraremos en agosto, y la superficie de Tirich, que se hará en septiembre. Señorías, aparte de esto, para terminar, quiero hacer mención a la rapidez, a la seriedad y a la máxima coordinación que presidieron la actuación en las labores de extinción. Han estado también presentes en la atención de las personas damnificadas y en la necesaria vuelta a la normalidad de los municipios afectados por los incendios. Resultaba en todo punto necesaria una pronta y diligente respuesta de todas las administraciones públicas dirigidas a lograr la rápida recuperación integral de las zonas afectadas y a paliar los daños producidos por los incendios, no solo en las infraestructuras, bienes y servicios públicos, sino también y de manera muy especial en los bienes de los particulares, así como en el sector económico, turístico y agrario afectado. Por ello, con los incendios aún activos, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la inmediata creación de una comisión mixta interdepartamental formada por representantes del Gobierno central, la Generalitat y las diputaciones provinciales para evaluar los daños, fijar el nivel de ayudas y garantizar que fueran aprobadas por el Pleno del Consejo y del Consejo de Ministros con la mayor inmediatez posible y que ese mismo día en la delegación del Gobierno tuvieron reuniones. Fruto del trabajo de esta comisión, el pasado viernes 6 de julio, tan solo una semana después de que se iniciaron los incendios, el Pleno del Consejo aprobó un decreto de ayudas y medidas para paliar los daños producidos por los incendios y reactivar económicamente los municipios afectados. A este fin, el Consejo va a destinar un importe que asciende a 9 millones de euros. De hecho, ya nos hemos reunido con todos los alcaldes para realizar una evaluación de daños término municipal por término municipal. En este decreto se arbitran con carácter de urgencia ayudas para los vecinos de los municipios afectados, para los autónomos, pequeñas y medianas empresas, así como para las explotaciones agrarias, ganaderas y apícolas, comunidades de regantes y otras entidades de riego cuyas infraestructuras y bienes se han visto afectadas por los incendios. En concreto, las ayudas dirigidas a las personas individuales y familias tienen la finalidad de paliar los daños en vivienda, en el equipamiento personal y doméstico básico, y, por último, en los daños sufridos también en vehículos. En cuanto a las ayudas a autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, van dirigidas a prestar el apoyo económico necesario para reparar las edificaciones, infraestructuras, instalaciones y cualquier bien afecto a la actividad empresarial que haya sido afectada por el incendio. Asimismo, el decreto contempla ayudas específicas para establecimientos de turismo de interior. Y, por último, en lo que se refiere a las comunidades de regantes y otras entidades de riego y a las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, podrán ser susceptibles de recibir financiación los proyectos de inversión que tengan por finalidad reparar los daños y recuperar la capacidad productiva de los cultivos con el fin de garantizar la continuidad de las explotaciones en condiciones de competitividad.
Todas estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras que se concedan por parte de otras administraciones públicas. Quiero destacar que uno de los principales compromisos que hemos adquirido con los alcaldes y vecinos de las localidades afectadas es asegurar la inmediatez y la efectividad de las ayudas. Por ello, se ha estimado que el mecanismo más oportuno para hacerlas efectivas es a través de la suscripción de convenios con los ayuntamientos en los que estos se comprometen a gestionar y tramitar todo el procedimiento y hacer llegar a los beneficiarios las cantidades que les correspondan lo más rápido posible. Además, se prevé posibilitar la posibilidad de adelantar a las corporaciones locales las cuantías necesarias para cubrir las ayudas concedidas. De hecho, les anuncio también, señorías, que mañana en el Pleno del Consejo se darán una primera provisión de fondos a los ayuntamientos para que vayan atendiendo las necesidades más prioritarias que tengan todos sus vecinos y los daños en sus poblaciones. En esta misma línea se ha incluido en el decreto la autorización del Consejo para que puedan realizarse las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cobertura a estas ayudas, así como la declaración de emergencia de los procedimientos administrativos y medidas de ejecución necesarias para el desarrollo del mismo y la urgente ocupación de los bienes necesarios para acometerlas. Otra importante medida que prevé este decreto es la aprobación de un plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios, cuyo objetivo es sistematizar, programar y coordinar todas las actuaciones que la Generalitat lleva a cabo para garantizar la vuelta a la normalidad en los municipios afectados tras los incendios ocurridos. Entre otras medidas, el plan incluirá el establecimiento de incentivos para la reactivación socioeconómica de las zonas afectadas mediante la recuperación de los valores paisajísticos, medioambientales, culturales y turísticos de las mismas. En definitiva, se han incorporado al decreto todas las medidas que la inmediatez de su aprobación nos permite para paliar la difícil situación en la que han quedado muchos de los vecinos afectados por dos incendios de una virulencia excepcional, así como ofrecer a los municipios afectados los mecanismos necesarios para garantizar que estos desgraciados acontecimientos no comprometen la pervivencia social y económica de las localidades afectadas. En estos momentos tan delicados como los que estamos atravesando, el Consejo quiere dar muestra de la solidaridad de las administraciones públicas y de todos los valencianos con los vecinos de los municipios afectados, prestándoles el apoyo necesario y atendiendo sus necesidades de la forma más rápida, ágil y sencilla posible. Además de las ayudas estipuladas en el decreto, se va a promover la contratación de vecinos de los municipios afectados a través de la empresa pública Traxa para realización de los trabajos de vuelta a normalidad en sus respectivos términos municipales. Y acabo, señorías, diciendo que todo lo ocurrido hace necesaria una reflexión acerca de la problemática que afecta a nuestra comunidad. En efecto, los montes valencianos presentan una serie de problemas estructurales que favorecen la propagación de los incendios. Y entre ellos destacaría, en primer lugar, el abandono de cultivos. Que los campos de cultivo son un cortafuego natural es una evidencia que se puede comprobar incendio tras incendio. Que la situación de los campos abandonados complica las labores de extinción también es un hecho evidente. Y esta problemática ya se ha venido abordando y trabajando con mucha seriedad con la Consejería de Agricultura y con las asociaciones y sindicatos agrarios desde hace ya más de dos años. También, en segundo lugar, la situación de cauces y barrancos. Al igual que con los cultivos, la problemática de la situación de muchos cauces y barrancos es algo que se viene denunciando, tanto por su repercusión en los incendios forestales como también en las inundaciones. Desde hace mucho tiempo, tanto por parte de la Consejería de Gobernación como los diferentes ayuntamientos y vecinos, así lo venimos demandando y, de hecho, en la anterior legislatura se mandaron reiterados escritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Recientemente, la Consejería de Gobernación ha mantenido una reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar y se constituyó una comisión técnica para abordar actuaciones desde el punto de vista de prevención de incendios. De hecho, desde la Generalitat ya se ha estado trabajando a nivel técnico en esta cuestión y disponemos de un estudio sobre las actuaciones a realizar en las zonas en las que predomina esta problemática. Y, en tercer lugar, la problemática del interfaz urbano-forestal. Una de las problemáticas más importantes y, sobre todo, un condicionante clave en la extinción de los incendios forestales nos encontramos en lo que se denomina la interfaz urbano-forestal, es decir, zonas habitadas colindantes a la masa forestal. Esta problemática viene siendo abordada desde la legislación y desde el impulso de actuaciones, pero sin lugar a dudas merece tener un tratamiento mucho más intensivo, dado que es uno de los problemas que nos encontramos incendio tras incendio. Tanto el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística como el Código Técnico de la Edificación
marcan los requisitos obligatorios que se deben cumplir cuando se construye en terreno forestal o en sus proximidades. La realización de estos trabajos y su mantenimiento es responsabilidad del propietario o comunidad de propietarios. Pero además, el Plan Especial Frente a Incendios Forestales de la Comunidad establece que todas las urbanizaciones en terreno forestal deben contar con un plan de autoprotección. Desde la Generalitat, dada la existencia de esta problemática, se viene trabajando en los últimos años en la materia. De hecho, el pasado mes de enero se celebraron en el IBASPE unas jornadas sobre la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal, en las que participaron técnicos de varias comunidades autónomas, técnicos municipales, para abordar el tratamiento de un problema común a muchas regiones españolas y europeas. Concluyendo, señorías, la comunidad ha padecido una de las emergencias más importantes de los últimos años, que ha supuesto una experiencia dramática para todos los vecinos de los municipios afectados. En ella han concurrido dificultades extremas en las labores de extinción y circunstancias meteorológicas excepcionales que les han dificultado enormemente, favoreciendo la propagación del fuego con gran virulencia. En la última década, de 2002 al 2011, hemos tenido en la Comunidad Valenciana de media 425,2 incendios forestales al año, que han afectado a 3.237,19 hectáreas también de media al año. Esto significa que en la última década el número de hectáreas afectadas por incendio ha sido de media de 7,61 hectáreas. Por tanto, la eficacia en la lucha contra los incendios forestales ha sido altísima y prueba de ello es que el 79,84% de los incendios forestales ocurridos en este largo periodo de tiempo han sido conatos, es decir, incendios de menos de una hectárea. Como se puede observar, los incendios ocurridos suponen una excepción en el balance de los últimos años, en los que con una misma política de prevención y extinción de incendios, sin embargo, los resultados han sido mucho mejores. Por ello, las políticas de prevención y extinción de incendios deben ser evaluadas desde esta perspectiva. No hay que olvidar que los datos y hechos objetivos demuestran que la causa de los incendios es clara y que tenemos que trabajar todos para que la acción directa del hombre, ya sea por negligencia o de manera intencionada, rebaje estos porcentajes. La coordinación, la eficacia y la profesionalidad demostrada a lo largo de estos días han permitido la extinción de los incendios y la ausencia de daños personales en los vecinos afectados y en los efectivos intervinientes, excepción hecha del piloto fallecido y de los dos pilotos accidentados. No obstante, esta Consellería tiene como norma analizar cualquier situación de emergencia que se produce y sacar conclusiones de la misma que nos permitan mejorar y seguir prestando un mejor servicio a los ciudadanos. Somos los primeros en hacer autocrítica. Por ello, al igual que hemos hecho después de otros incendios, vamos a celebrar las correspondientes reuniones con el conjunto de dispositivos y profesionales que han participado en la extinción de estos incendios para evaluar y extraer las correspondientes lecciones aprendidas que nos permitan seguir avanzando en un modelo de extinción que, pese a estas catástrofes que hemos vivido estos días, está comprobado que funciona y es tremendamente eficaz. Pero vamos a ir más allá y vamos a constituir un comité de expertos en el que estén presentes profesionales y personal académico de reconocido prestigio procedente tanto de las universidades como de instituciones científicas, tanto de nuestra comunidad como del resto de España, cuyo objetivo sea analizar y evaluar desde el punto de vista de las causas, el comportamiento del fuego o la gestión de la propia emergencia. Igualmente, tendrán como objetivo extraer las conclusiones y realizar cuantas propuestas consideren convenientes que contribuyan a mejorar nuestros servicios de prevención y extinción de incendios. Por otra parte, en la modificación del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la comunidad que la Consellería ya está poniendo en marcha, se va a hacer especial hincapié en una regulación exhaustiva para el impulso de la ejecución de los planes de autoprotección de las urbanizaciones ubicadas en terreno forestal. Para ello, se creará un registro de urbanizaciones y diseminados que nos permita llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para favorecer la existencia de medidas de prevención, así como de planes de autoprotección. Un registro que además deberá servir para que los servicios de extinción dispongan de la información actualizada que permite tener conocimiento real y exacto de la ubicación de zonas habilitadas que pudieran estar en situación de riesgo cuando ocurre un incendio o cualquier otra emergencia. Este registro servirá también para canalizar la información sobre las implicaciones de los diferentes niveles de preemergencia que se pueden decretar a los residentes de dichas zonas. Otra de las preocupaciones en la gestión de la emergencia, sobre todo en situaciones como la que hemos vivido estos días, en las que miles de personas han sido evacuadas, es la información adecuada a estas personas que están viviendo unas situaciones traumáticas y angustiosas, por lo que promoveremos la creación de un grupo especial de información
a la población afectada que esté conformada por personal especializado en la materia que trabajará conjuntamente con las fuerzas de seguridad en las evacuaciones. Por otra parte, vamos a seguir implementando las políticas de colaboración y coordinación con las confederaciones hidrográficas, con la Consejería de Cultura, Pesca, Alimentación y Agua, al objeto de incidir en la problemática relacionada con la prevención de incendios que compete a cada una de ellas, así como también a la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en las políticas de reforestación. Espero que esta comparecencia haya servido para entender la difícil situación que vivieron 22 términos municipales en la Comunidad Valenciana entre el 28 de junio y el 5 de julio, así como todos los esfuerzos realizados por todos y cada uno de los profesionales y voluntarios que participaron en las tareas de extinción. Es lamentable lo ocurrido, pero creo sinceramente que todos hemos estado al pie del fuego, hemos dado lo mejor de nosotros mismos y hemos actuado con responsabilidad, con entrega, con profesionalidad, con transparencia y, sobre todo, con la finalidad última de proteger a las personas. Hemos vivido un mes de junio y un inicio de julio en el que hemos padecido ya 4 incendios, porque no quiero olvidarme de mencionar los incendios de Benajever y de Llocnou de Sant Jeroni. Quiero recalcar que, si bien los dos últimos han sido debidos a sendas negligencias, los dos primeros fueron intencionados. Por lo tanto, desde los servicios de prevención y extinción de incendios se va a seguir en permanente alerta, pero es necesario hacer un llamamiento a la prudencia, a que se extremen todas las precauciones y, sobre todo, al respeto a la normativa, a los avisos de preemergencia que se vayan estableciendo para tratar de evitar potenciales incendios derivados de negligencias. Nos encontramos, señorías, en plena campaña de incendios y de lo que se trata es de que entre todos consigamos que exista una mayor concienciación medioambiental y, en especial, en relación con el riesgo de incendios forestales. Por parte de la Generalitat, vamos a seguir trabajando con más empeño y dedicación que nunca en la prevención y extinción de incendios, llevando adelante las medidas que he anunciado en esta comparecencia, así como las destinadas a paliar los daños de los afectados. Para ello, espero contar con propuestas constructivas por parte de los grupos parlamentarios, ya que estamos ante una tarea colectiva que requiere el compromiso, el esfuerzo y la implicación por parte de todos, con responsabilidad y con seriedad. Muchas gracias. Gracias, señor conseller. En primer lloc, té la paraula en representació del grup parlamentari d'Esquerra Unida, il·lustre diputat Lluís Torró. Gràcies, senyor president. Evidentment, el primer que hi ha que fer és donar les condolències a la família del pilot que va perdre la vida tratant d'apagar el foc, i així com, evidentment, també desitjar el millor per a les persones que van resultar ferides també en este tràngol tan difícil que hem patit. Una vegada això, vostè, senyor conseller, ha estat vingut a explicar-nos la quantitat de mitjans que van haver i la prontitud. A mi m'agradaria també parlar una miqueta de les absències abans de començar. Dos absències que no entenc. La primera, la del senyor Fabra, no sé per què no està avui ací debatent sobre la principal catàstrofe ecològica que han hagut en quasi dues dècades en aquest país. No ho entenc. Com tampoc no entenc on està Rajoy. S'ha preocupat tan sols de vindre després de l'incendi a fer la visita? Va anar al futbol, va estar en el Códice Calixtino, ara ja sabem què estava fent, no? Veu que estava ocupat fent els preparatius per l'execució sumària de l'estat de benestar que va perpetrar ahir, no? I sistemàticament, així es debat sobre prevenció i extinció han tingut sempre el mateix format. Nosaltres hem vingut així a qüestionar la política, l'orientació, si s'havia d'accentuar més la prevenció o l'extinció, sobre quin tipus de prevenció, sobre la quantitat de mitjans, sobre el tipus de mitjans, i vostè sempre s'ha defensat sempre amb el mateix, amb les xifres, amb els resultats. Per cert, parlant de xifres i resultats, com pot donar-nos ja una estimació tan exacta de l'incendi? M'agradaria que ens explicara això. Bé, hi ha algunes coses que s'haurien de començar per reconèixer, no? En 2009 hi ha un informe de Comissions Obreres que li advertia tota una sèrie de problemes
i de reconeixements. Després d'una millora entre el 96 i el 2005, hi havia un empitjorament clar que es notava sobretot en la superfície, en l'increment de la superfície afectada des de 2007. Quins problemes detectava? Problemes en els mitjans. Molta inversió en material i tecnologia, una cosa que és molt lluïdora des del punt de vista electoral, però molt poca atenció en el tema de personal. Efectius insuficients, temporalitat, rotació excessiva, dependència de diverses administracions i, per tant, problemes de coordinació. Una suma d'un còmput global d'efectius que difícilment era creïble a no ser que s'incorporaran en aquest còmput global és voluntàries, que sumen per unes coses però per unes altres no, després parlem d'això, i a més amb seriosos problemes, sobretot de caràcter de formació. Menyspreu de la prevenció, amb una inversió molt per davall de la mitjana estatal i una escassetat, com he dit abans, d'efectius. Vostè no ho ha dit així, però jo li ho dic, el que li diuen tots és incendis s'apaguen a l'hivern. Greus problemes, ja li ho diuen en 2009, vostè sembla que ha hagut de ser ara quan s'ha donat compte d'això, en la gestió forestal i en l'abandonament de l'agricultura, l'abandonament de l'agricultura en la qual la seva política té molt que veure. I a tot això, de 2010, la situació s'ha agreujat i encara més a partir de 2011 amb les retallades de reforços de temporada en les unitats de brigades d'emergència. Mire, no hem vingut ací a fer demagògia. Sabem perfectament que les condicions meteorològiques i orogràfiques han dificultat l'extinció dels incendis. Com és evident també, encara que vostè això ho negara, perquè només veu les coses pel que a vostè li convé, que les condicions globals de l'estiu de l'any passat van ser excepcionalment bones. Perquè hi ha una qüestió d'estadística elemental, i és que les coses han de tindre una percepció adequada en la dimensió temporal quan s'estableixen les valoracions. I ha tornat així no a donar explicacions, sinó a presentar la imatge que a vostè més li convé i que pot justificar la seva acció en el curt i en el mitjà termini. Mire, què cal aclarir respecte als incendis? D'una manera de caràcter global. Quantes unitats de brigades d'emergència hi ha? Quant personal tenen? Quants horaris i quins horaris tenen? Quins mitjans disposen? En quina situació es troben? Nosaltres li vam fer preguntes per escrit i ens agradaria que ens contestara. En 2011 vostè ja va dir que hi havia un global de 11.700 efectius. En 2012, quan va vindre a la interpel·lació que li vaig fer jo l'altre dia, ens va dir que 11.000. Però mai ens ha detallat a què corresponen. Quants? Quan són bombers? Quan policia? Quan són la UME? Quan són voluntàries? Quan són protecció civil? Pregunta. Estaven ja contratats els reforços el dia 28 de juny quan es declara l'incendi? Mire, jo no sé vostè què pensarà, però jo crec que els protocols d'actuació com a mínim haurien de plantejar-se. Quan ven el personal forani i els voluntaris, què es fa? Vull dir, perquè la gent que ve de fora, quan vas a parlar amb la gent que està en l'incendi, diu, sí, la gent que ve de fora ve així, però no saben per on entrar. Es dona un paper, un mapa, unes coordenades, com arriben allà? I els voluntaris, mentre apartats, ni tan sols han utilitzat, els han deixat utilitzar-los per a reforçar els tallafocs amb maquinària pesada, alguns dels quals, d'aquests voluntaris, estaven suficientment preparats per això. I els voluntaris, ja l'ho dic, estan molt disgustats de la forma en què s'ha fet. Els protocols de funcionament. Està definit ja el tren d'eixida? Val? Pregunta concreta. És a dir, personal, mitjans i temps d'intervenció. I formació? Vostè no ha parlat d'això. S'han fet cursos específics? Quants? I a quanta gent? I després coses més concretes respecte a l'incendi. El test d'intervenció. Els testimonis diuen que ha sigut insuficient, particularment a Andilla, on tots diuen, tots els testimonis afirmen que els primers mitjans aeris van tardar 2 hores en arribar i els mitjans terrestres 4 hores i mitja. Hi ha cortes. Eren suficients els primers recursos mobilitzats? Ho han avaluat, això? Hi ha un problema molt greu. Els brigadistes han estat doblant, triplicant torns. Com es compensarà això ara? Perquè, clar, l'estiu és molt llarg i situacions de ponent com la que van tindre poden agreujar-se. I els mitjans són els que hi ha. Els que van estar treballant 24 hores o 18 hores i vulguin compensar durant l'estiu, això què farà? Com es cobrirà aquests problemes? Hi ha un problema que jo no acabo d'entendre.
¿Por qué 1.000 efectivos a Cortes y 300 a Andilla? ¿Esa simetría a qué responde? Podría explicarnos, porque realmente... Usted habla mucho de coordinación, pero los testimonios indiquen el contrario. Mire, le llisc un testimonio concreto que me ha arribado a mí vía correo electrónico, de una persona que la conec, que vive fuera de sí y que es especialista forestal. Diu, la política medioambiental en la comunidad es un caos. He participado en la extinción en Andilla y el organigrama de los equipos de extinción es inescrutable. Los demás no somos nada del otro mundo, pero al menos se sabe a quién ha de hacer caso. Política de prevención sobre el terreno. Cosas que se pueden ver veient els incendis. Por ejemplo, a Cubles, efectivamente, es va quedar incomunicada, pero a Cubles no le va arribar el foc, porque estaba protegida, como usted ha reconegut ara, pero abans no ho feia, per l'anell de camps conreats, gracias a la agricultura de secà que representen tallafocs naturals. Per tant, ramaderia y neteja del bosc. Els ecologistes han denunciat que en una zona molt pròxima on es va esclatar l'incendi d'Andilla hi havia un aprofitament forestal fet de 2007 que es va deixar el bosc ple de biomassa, ple de combustible, perquè no estan regulats correctament i no es compleixen les condicions, sí, senyora consellera, no es compleixen les condicions que es posen en els temes dels aprofitaments forestals. Bé, i ara què? Vostès... Mire, jo li demano una cosa al tema de les ajudes. No prometen el que no puguen complir. Per favor, que encara els afectats de l'Alcalatén no han cobrat. Per favor, I, a més, a través de quins mecanismes? Vostè diu, no, els ajuntaments. Jo què poden fer això, Perquè si són els ajuntaments els que s'han de posar a treballar, donar els diners i avançar els diners de la Generalitat, mare tapen, Mira, atenguen una cosa que no he dit per a res, que són les previsions de risc d'inundació i erosió a curt i llarg termini. El PADFOR, ja, senyora consellera, i amb criteris diferents, atenguen el que estan dient els ecologistes i experts des de fa molt de temps i abandonen els criteris productivistes perquè els boscos no poden ser, no són, de fet, dipòsits de biomassa. El tema de l'urbanisme dispers, ara es donen compte d'això? Ara, després de tanta vegada que us ho hem dit? Una política racional d'infraestructures, inversió en política forestal. Des de 2008 en espais naturals més política forestal ha baixat un 75%, s'ha dividit per 4. Mire, acaba. Cita, 27 d'octubre de 2011. Senyor Castellano, diu en comissió, per tant, nosaltres creguem les dades que parlen per si mateixa i no són dades ni de la casualitat ni de la sort, perquè en 17 anys no poden casualitats i sorts, no poden haver-les, no perquè mai s'ha passat del dany ecològic que marquen els experts en 17 anys des de l'any 1995. Fa apenas un mes i poc, vostè, que estava referint-se a mi, ha dit que amb el personal que n'hi havia el 2011 no se podia fer front a la prevenció i extinció d'incendis. Jo li he demostrat, vostè dia, que el 2011 ha sigut un any que està en 1,78 d'eficàcia, mentre que la mitjana a Espanya és en un 5,88. Mire, siga honest, dimitisca, senyor Castellano, no només per això, no només per presumir de resultats i ara justificar la catàstrofe com un accident diví. Estic concluent, senyor president. Hauria d'haver presentat la dimissió, perquè si és la seva política la que fins ara assegurava bons resultats, haurà estat també la seva política la que ha facilitat la catàstrofe. No pot ser que manipulen la realitat fins l'infinit en funció de la seva conveniència. Siguen honestos i vostè vaig a ser a casa. El grup parlamentari Compromís té la paraula l'il·lustre diputat don Juan Ignacio Ponce. Gracias, señor presidente. Bien, quería empezar esta intervención acompañando en el sentimiento a las familias, a los familiares y compañeros del piloto fallecido y deseando pronta recuperación a los heridos.
a los profesionales, bomberos, brigadistas, voluntarios, todo el personal que ha participado en el dispositivo de incendios, que ha trabajado duramente en la extinción de incendios. Nunca podremos agradecerles suficientemente su entrega y valor y el riesgo que han corrido sus vidas. Y a los afectados, a nuestros pueblos, hoy víctimas del fuego, deciros que estamos a vuestro lado y trabajaremos para reclamar vuestras tierras, que son las nuestras, vuestras casas, vuestros bosques, vuestra vida. Esta comparecencia solo del conseller de Gobernación pretende dar carpetazo y ocultar la dimensión sufrida en 22 municipios de 5 comarcas y 2 provincias de nuestro territorio. Si bien el señor Castellano ha dicho que no pretendían disimular la magnitud de los incendios, este pleno, esta comparecencia debería haber sido acompañada de la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, que agradecemos su presencia aquí. Y debería estar presente el presidente Fabra también, porque la dimensión de lo que ha ocurrido lo merece, pensamos. El señor Castellano ha hablado mucho del factor detonante, ha hablado algo de los factores de predisposición del fuego, o sea, las causas, el conjunto de causas que nos han llevado a estos desastres. Y, claro, el impedir que se realice un pleno monográfico impide ahondar en este análisis, en buscar soluciones a los errores del pasado, que debe de haberlo sabido, y que, bueno, ahora pues destacaremos alguno de ellos. De hecho, ha habido un sinfín de responsabilidades de todos los gobiernos del Partido Popular desde el año 95, porque precisamente la ley forestal y el reglamento de la ley forestal vigente desde el año 95 coincide con los gobiernos del Partido Popular. O sea, que todo lo que se ha hecho desde que está vigente la normativa forestal es responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular. Y ha habido factores de predisposición para que suceda esta catástrofe que se pudieran haber evitado. Pensamos que podríamos haber evitado o mitigado o minimizado los efectos catastróficos del fuego. Nosotros pensamos que sí. Ya he comentado que la ley forestal, la normativa forestal vigente, es del año 95. En el 94 fue el último año en el que hubo una oleada de incendios devastadora en nuestro territorio. ¿Hemos aprendido algo de aquello? ¿Qué han hecho ustedes desde entonces, señores del Partido Popular? Bueno, pues ahora vamos a ver lo poco, por decir algo, que han hecho ustedes en estos 17 años. La ley forestal dice que debe elaborarse un plan general de ordenación forestal que rige la planificación forestal del territorio. Hace 17 años está aprobada la ley forestal, a fecha de hoy no tenemos plan de ordenación forestal. El señor Blasco, recientemente ausente, lo elaboró, pero lo hizo mal, sin información pública, sin transparencia, y los tribunales lo tumbaron. Entonces, es uno de los primeros orígenes y de los primeros responsables de esta debacle en lo que es la gestión forestal. Sin el Plan General de Ordenación Forestal no se han podido elaborar los planes de demarcación forestal que emanan de ese Plan de Ordenación Forestal. De eso son solamente responsables los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Y, como no, los planes de prevención de incendios de demarcación, que según la ley también deben elaborarse, tampoco están. Dicen que están hechos algunos, la mayoría sin aprobar y sin dotación económica. Por tanto, en 17 años tampoco tenemos planes de prevención de incendios de demarcación. En planificación forestal, por tanto, no han hecho nada en todo este tiempo y la consecuencia es que el monte está abandonado. Existen no existen planes territoriales ni locales de pastos, que es una obligación de la Ley de Ganadería Valenciana, única responsabilidad del Partido Popular, que tampoco se ha cumplido. Bien, y en gestión forestal, veamos qué es lo que tendría que haber hecho o podía haber hecho los gobiernos del Partido Popular. Según la ley forestal, cada monte de utilidad pública tiene que tener aprobado un programa de gestión y mejora forestal. ¿Qué porcentaje de montes valencianos lo tienen aprobado? Un 2%, que frente al escaso 13% estatal no deja de ser la sexta parte de esa cifra birria. Y esa es otra responsabilidad del Partido Popular. No ha aprobado ni un solo programa de gestión y mejora forestal de los montes que gestiona la Consejería de Medio Ambiente. ¿Y saben ustedes cuántos de los 27 montes de utilidad pública afectados por los dos incendios devastadores tienen aprobado su programa de gestión y mejora forestal? Pues ninguno. De 27, ninguno. Y la única responsabilidad es de los gobiernos del Partido Popular. Sin embargo, sin planificación alguna,
como estamos viendo, y a criterio de ciertos, del ingeniero de turno, digamos, se han realizado trabajos que ya se han comentado en este pleno. En Andiña, en 2006, se autorizaron trabajos de mejora consistentes en eliminar el arbolado torcido, el caído, lo malo, para refortalecer la masa forestal y una corta de mejora, ¿qué se dice? Pues bueno, ¿qué hizo el maderero? Entrar allí y cortar lo bueno. Se llevó las vigas, los buenos troncos, dejó todo el ramaje allí abandonado y los árboles torcidos y demás se quedaron allí también. Meses más tarde vino un vendaval y derribó aquellos árboles. Aquello seguía a fecha, hace un mes, hace dos semanas, seguía exactamente igual, después de seis años de suceder estos temas. Es más, aquello fue denunciado y el ingeniero responsable firmó que los trabajos estaban bien hechos, lo cual era totalmente falso. Y tiene un nombre, y es don Emilio González, precisamente el actual jefe de servicio de planificación y ordenación forestal. Bien, es que no, lo he nombrado porque no es la única responsabilidad que tiene. Bien. Precisamente el incendio de Andilla cogió virulencia en esos primeros momentos del incendio porque arrasó esa zona en la que había un acúmulo de leña cuya única responsabilidad era de la Administración Forestal Valenciana. Se podía haber instado que se limpiara aquello y no se hizo. Ni los planes en general, ni el plan de el programa de gestión del monte de utilidad pública, ni siquiera los trabajos forestales que se han realizado han llevado un seguimiento adecuado por parte de la Administración Forestal Valenciana. Eso lo tienen que interiorizar, revisar y buscar soluciones para que esto no vuelva a repetirse. Porque nuestros montes tienen infinidad de lugares donde existen esos acúmulos de leña seca abandonada. Y son verdaderos polvorines. Por tanto, aplíquense el cuento y busquen a ver de qué forma intentan evitar que esta catástrofe se vuelva a producir. El incendio de Benajever también empezó en una zona donde había acúmulos de leña de antiguos trabajos que había dado por buenos la Administración Forestal. Por tanto, desde el año 95, en la que ustedes son responsables de la gestión forestal valenciana y de la planificación, no han hecho prácticamente nada y lo que han hecho, tristemente, lo han hecho muy mal. Pero ha habido más factores de predisposición a estos incendios. En prevención de incendios ha habido un descenso del número de vigilantes contratados y en la duración de los contratos. Hay menos picos vigilando, la gente está menos horas trabajando. Las subvenciones para grupos de voluntarios han ido reduciéndose hasta desaparecer. ¿Es un factor de predisposición el descenso de vigilantes en el bosque? ¿Tendríamos más posibilidades de parar antes el incendio si tenemos más vigilantes? Yo creo que sí. Ahora dice el señor Castellano que van a hacer un registro de urbanizaciones en la interfaz forestal urbana. Fantástico, solo que lleva otros 17 años de retraso, como usted bien sabe. O 14 si consideramos desde cuándo está aprobado el plan especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana, que tampoco se aplica en este territorio. Entonces, pues vale, chapó, reconocen un error y lo van a solucionar. Adelante. Pero es que además se está incumpliendo ese plan especial frente al riesgo de incendios forestales porque debería haberse aprobado y dotado económicamente planes de prevención de incendios de demarcación que no se han hecho y podríamos seguir detallando otros y otros incumplimientos del Partido Popular. Y en extinción de incendios. En 2011 es cuando se produjo, claro, en 2011 a 2012 no ha habido recortes, porque los recortes brutales se produjeron de 2010 a 2011. Se bajó de brigadistas de refuerzo de verano de 480 a solo 100. Y bajaron también, claro, por tanto, el número de brigadas y de muchas autobombas. ¿Vale? Y es obvio que la drástica reducción de medios de vigilancia y de extinción, así como el incumplimiento de los planes que tenía que haber elaborado la Consellería, han sido otros tres factores de predisposición a los grandes incendios. Por una parte, se tarda más en localizar los fuegos, en dar los avisos y, por tanto, y si hay menos medios de extinción, pues van a tener más distancia que recorrer y menos capacidad de actuación, lógicamente. Por tanto, son ustedes responsables de los recortes de ese 80% que ha habido en solo cuatro años, tanto en gestión de montes, restauración y protección de recursos naturales de 2008 a 2012, un descenso acumulado de casi el 70%, o en prevención de incendios y lucha contra la desertificación de 2008 a 2012, un recorte del 80% aproximadamente, de 90 millones a unos 20. ¿Vale? Y de eso la única responsabilidad la tienen ustedes, señores gobernantes del Partido Popular. Por tanto, no digan que los recortes no han influenciado. Por supuesto que han influido en la magnitud y en el desastre de estos incendios. Solo faltaban la chispa y la polenta, que
eran previsibles. La chispa, la negligencia, también ha habido recortes en educación ambiental y en programas de divulgación en los últimos tiempos, y la ponenta era algo absolutamente previsible. ¿Que las condiciones de la vegetación eran extremas? Seguramente sí, pero si se hubiera actuado en breves minutos, como en otras ocasiones se ha hecho, ninguno de los dos incendios tenía que haber alcanzado la magnitud que ha alcanzado. Y bien, y en la réplica pues hablaremos de qué es lo que podemos hacer a partir de ahora, porque claro que tenemos propuestas, alguna de ellas ya usted la ha comentado y lo celebramos, la creación de ese comité de expertos, que no solo debe de aconsejar líneas diversas, sino qué hacer ahora con los terrenos quemados. Muchas gracias. Gracias, señor Ponce. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la ilustre diputada doña Ana Barceló. Quiero empezar mi intervención transmitiendo nuestras condolencias y solidaridad con los familiares del piloto fallecido, así como también con los heridos y con todos los afectados por los incendios. Igualmente, agradecer el trabajo incansable de quienes han participado activamente en las labores de extinción tan duras y tan peligrosas. Señor Castellano, cuando se redactaron los presupuestos del año 2012, yo le advertí textualmente: su compromiso con la prevención y la extinción de incendios acaba de quemarla en estos presupuestos. Créame que lamento que usted hiciera oídos sordos. Acaba de constatar que efectivamente esos presupuestos no nos iban a servir ni ayudar a resolver una catástrofe de la magnitud que hemos vivido. Usted y el presidente del Gobierno valenciano han cometido dos gravísimos errores. Uno de carácter estructural, otro presupuestario y de gestión de los recursos. Respecto al primero, al de carácter estructural, quiero resumirlo muy brevemente, señor conseller. Cuando al inicio de esta legislatura el Gobierno valenciano reestructura la Consellería y sus competencias y se produce el desmembramiento de la prevención de los incendios forestales, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, y las competencias en materia que hasta ese momento estaban en la Consellería Medio Ambiente se transfieren a Gobernación, cometen ustedes un error garrafal, porque dejan en Medio Ambiente a 264 agentes medioambientales, todos ellos funcionarios de carrera, expertos en materia forestal, y usted se lleva a Gobernación, al jefe de servicio y a 6 o 7 personas. Lo dicho, la cabeza sin cuerpo y el cuerpo sin cabeza. Sin cabeza, desde luego, hizo el presidente semejante desaguisado, probablemente con la quiescencia del conseller y la consellera. Señor Bonín, señor Castellanos, póngase de acuerdo y no estén dando este espectáculo de que quienes tienen el conocimiento estén en la Consejería de Medio Ambiente y la prevención esté en la Consejería de Gobernación. Respecto al segundo de los errores, el presupuestario de gestión de recursos, hay que poner de manifiesto que desde el año 2008 al 2012 el presupuesto en mantenimiento y en infraestructuras de prevención ha caído en picado, y eso que ya era poco. Se han minorado en 10 millones de euros, solo en eso. Ello ha repercutido muy negativamente. Sin embargo, los fallos y el abandono de los montes y bosques, señor Castellanos y señora Bonín, vienen desde lejos. Pese a la dramática lección que nos dieron los incendios del año 94, no hemos aprendido nada. Desde que ustedes gobiernan esta comunidad, están sucios los montes y los bosques. No han realizado labores ni de silvicultura, ni de desbroces. No han creado ni mantenido en buen estado los caminos, ni los cortafuegos, ni las líneas de defensa, ni las balsas de copio de agua. No se han previsto tampoco los recursos materiales imprescindibles en las tareas de extinción, vehículos, autobombas forestales. Se han utilizado material obsoleto que no siempre está operativo y que obviamente lastra gravemente las tareas de extinción. Y voy a poner un ejemplo.
que se debe al incumplimiento reiterado de la Generalitat Valenciana de no abonar a los consorcios de bomberos su parte. Y ha dado lugar a situaciones esperpénticas, como por ejemplo, hace 5 años se adquirieron 11 autobombas. No entraron jamás en servicio. Se presentaron en 2 ocasiones y nunca entraron. Se tuvieron que devolver porque no reunían las condiciones técnicas. Y además de eso, nunca volvieron a entrar vehículos nuevos. Yo le hago una pregunta al Partido Popular. ¿Realmente quería el Partido Popular adquirir o se trató de una operación de escaparate y a imagen con la que deslumbrar a los ciudadanos? Medios humanos. Se han reducido constantemente el personal hasta extremos, señor Castellanos, intolerables, intolerables. Tanto las unidades de vigilancia, las brigadas de emergencia, las de refuerzo, se han visto afectadas por los brutales recortes. Un gran caudal humano conocedor profundo del territorio en el cual operaban. Han sido despedidos. O a otros se les ha reducido la contratación y a muchos se les ha dejado de contratar. De 74 brigadas en el 2010 hemos pasado a 43. Y lo más dramático, 1.000 efectivos menos desde el verano pasado hasta la fecha. En todos los colectivos implicados, prevención, extinción, personal en torres de vigilancia, brigadistas, bomberos, personal que realiza tareas de silvicultura, etcétera, etcétera. Esta pérdida de recursos humanos no es reparable, señor Castellanos, ni sustituible en el momento crucial en que se inicia un incendio. Y este no debe ser algo nuevo, señor conseller, porque nos ha llegado a llamar a la oposición, obsesivos con el tema de la prevención. No lo ha escuchado decir y reivindicarlo en más de una ocasión. La política de improvisación, por no decir de negligencia, que emerge de esto, alcanza un extremo de irresponsabilidad cuando examinamos cómo ha respondido la Consejería de Gobernación a los incendios que han asolado los 22 municipios. No nos hace falta entrar en detalles técnicos para hablar de irresponsabilidad, señor Castellanos, para nada. No nos hace falta entrar en datos técnicos para hablar de descoordinación y falta de recursos de gestión. Una improvisación que es tanto más grave por el hecho de que precisamente en la zona donde se inicia el primer incendio, en Cortes de Pallás, se encuentra en línea recta 4 polvorines. La central nuclear de Cofrentes, la central eléctrica de Cortes de Pallás, el vertedero ilegal de Dos Aguas. Ilegal de Dos Aguas. Y la empresa de explosivos Maxam. Y, señor conseller, dé usted gracias al Dios de los vientos, porque si llega a cambiar en ese momento la dirección, probablemente estaríamos con una catástrofe sin precedentes en España y en Europa. A las deficiencias que ya hemos señalado hay que añadir otras más graves, como aquella que es la descoordinación clamorosa en la gestión de esta crisis, de cómo se han dirigido los equipos humanos y medios de extinción. Señor Castellano, varias preguntas. ¿Qué hace un diputado popular de Castellón como coordinador del puesto de mando avanzado de Begís? ¿Le parece usted de recibo que un alto responsable tuviera como toda documentación un plano turístico de la zona? ¿O que los bomberos tuvieran que pedir prestadas azadas a los vecinos para poder trabajar en el perímetro? ¿O que brigadas desplazadas desconocieran por completo los caminos, los lugares donde recargar agua y para dónde ir? ¿O cómo puede ser que la balsa de agua en la zona de Abanillas, de más de 4.000 metros cúbicos, situada en el monte público, estuviera vacía? ¿O que el director del Parque Natural de la Calderona no fuera avisado por el puesto de mando avanzado de que el incendio se estaba aproximando y esto lo hicieran desde una llamada, desde un ayuntamiento, por el interés que tenían? Y con todo esto, aún se permitieron ustedes despreciar y rehusar la ayuda que se les ofreció. La ayuda de los ayuntamientos ofreciéndose maquinaria pesada para hacer cortafuegos, para anticiparse a lo que se veía venir. Y ustedes lo rehusaron, porque dijeron que lo iban a hacer con medios propios, que tardaron muchísimo en llegar. Hubieron bomberos,
agentes medioambientales que generosamente, fuera de servicio, se ofrecieron para ayudar voluntariamente. Muchos de ellos no pudieron hacerlo porque efectivamente faltaban vehículos para desplazarse, pero a otros no les se les permitió incorporarse en las tareas de extinción. El trato a las autoridades. Muchos alcaldes no se les informó ni se les comunicó que el incendio se aproximaba. Hubo alcaldes que llamaron hasta 184 veces al 112. Les contestó Zaragoza. Señor conseller, les contestó Zaragoza. En consonancia con todo lo anterior, la respuesta a la población afectada, igualmente caótica. Las órdenes de evacuación se transmitieron sin establecer vías de salida, los puntos de recepción y acogida evacuadas, sin facilitar ningún medio de transporte. Claro que se habilitaron zonas como, por ejemplo, en Altura, con 200 camas en un polideportivo, pero ¿sabes qué? No las ocupó nadie, porque nadie sabía que tenía que ir a Altura. Señor conseller, nadie sabía que tenía que ir a Altura. A esto se le llama descoordinación. Y esa descoordinación se hubiera producido, como otras veces, en otras actividades no tendría importancia. Pero en esta, sí, señor, tiene importancia. Ha arruinado a muchas familias, ha arruinado muchas expectativas, ha quemado muchos sueños. Y el señor Fabra, se nota su falta de compromiso con la sociedad valenciana, el hecho de que no esté aquí. Ha ido dejando en el olvido el desarrollo rural. Eso sí, todo sea por los grandes eventos. Todo sea por los grandes eventos. Señora Barceló. Que supera en dos veces la prevención y extensión de incendios. Un olvido que persiste y que persiste aun cuanto ha fracasado la economía del Consell. Muchas y gracias. Voy a terminar, concluyo ya, pero no me resisto a decir aquella frase que dijo el presidente. Prueba, esto nos han puesto a prueba, prueba superada. El Partido Socialista no da por superada esta prueba. Gracias. Gracias, señora Barceló. Per a fijació de posició, té la paraula el representant del Grup Parlamentari Popular, el il·lustre diputat don Rafael Maluenda. Molt excel·lent, senyor president, honorable senyor conseller de Governació, senyores i senyors diputats, el Grup Parlamentari Popular vol sumar-se a les paraules del conseller de Governació i, en primer que res, dedicar un respectuós record al pilot que va morir en accident durant l'extinció i expressar el nostre més sentit condol als seus familiars, amics i companys de treball. També els nostres millors desitjos als dos pilots que van resultar ferits en un segon accident i que, gràcies a Déu, ja s'han refet. Així mateix, manifestar la nostra solidaritat a tots els ciutadans i famílies que han patit les conseqüències d'aquests incendis devastadors que ens assoten unes voltes a causa de la intenció dels seus causants i altres voltes per imprudència o negligència d'aquells que els ocasionen. Volem felicitar públicament a totes les brigades, bombers, Unitat Militar d'Emergències, Benemèrit Cos de la Guàrdia Civil, Cos de Policia, sí, de la Generalitat, Policia Local, Creu Roja, voluntaris, alcaldes, delegació del govern, centres de coordinació d'emergències de la Generalitat i a la resta de persones que han intervingut en les extincions i també, com no, al conseller de Governació, Serafín Castellano, i a tot el seu equip per la magnífica labor que tots ells, de manera abnegada i professional, han realitzat per a extingir el foc, inclús posant en risc, com hem vist malauradament, la seva pròpia vida i prestant un important servici a la comunitat valenciana. A tots ells, en nom del grup que representa majoritàriament el poble valencià, moltes gràcies. Agraïm també al conseller de Governació que avui estiga compareixent davant les Corts a petició pròpia per informar com ha fet en tot tipus de detall de les actuacions per a l'extinció dels incendis del dia 28 i 29 i també que compareguera cada dia, inclús més d'una volta al dia, davant les càmeres i representants dels mitjans per informar puntualment al poble valencià de la lluita contra el foc, així com per la reunió celebrada junt als representants de les institucions, entitats i grups que han col·laborat en l'extinció en la que van participar els síndics dels quatre grups parlamentaris. També, senyores i senyors diputats, volem felicitar al molt honorable senyor president de la Generalitat, Alberto Fabra, no sols per haver estat en tot moment al costat dels afectats, inclús visitant en bastants ocasions les zones del foc, sinó també perquè d'immediat va acordar un important paquet d'ajudes per a les persones, famílies i entitats damnificades pels incendis.
Igualment, el nostre reconeixement als presidents de les excel·lentíssimes diputacions de València i Castelló, senyors Alfonso Ruiz i Xavier Moliner, que des del primer moment també han estat en els afectats i han adoptat mesures d'ajudes a totes les persones i famílies. Senyories, el 6 de juliol, després de les primeres valoracions, el Consell va acordar, a proposta del president Fabra, concedir una ajuda de 9 milions d'euros per a la reactivació socioeconòmica de tots els municipis afectats per incendis, tant de Corts de Pallars com d'Andilla. Ha sigut un gran encert, a més, que aquestes ajudes arriben als afectats prompte i a través dels seus ajuntaments, que seran no sols garants del seu compliment, sinó també de la justa distribució dels imports. El decret arbitra en caràcter d'urgència els següents tipus d'ajudes. Ajudes per a les persones físiques i jurídiques per danys materials. Ajudes per als autònoms i xicotetes i mitjanes empreses. També per a les explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles, comunitats de regants i altres entitats de reg. Les ajudes per a les persones i per a les famílies tenen com a finalitat pal·liar els següents tipus de danys: per destrucció total de la vivenda o per danys que afecten la mateixa, excloses de caràcter estètic, per danys en equipament personal i domèstic bàsic, entenent com a tals el mobiliari, els electrodomèstics, les robes, el parament i altres béns no peribles de primera necessitat. També per danys patits en vehicles. Ajuda a titulars de xicotetes i mitjanes empreses i autònoms que s'ofereix suport econòmic per a reparar els danys que s'hagin produït pels incendis en les edificacions, infraestructures i instal·lacions i en qualsevol tipus de béns que afecten l'activitat empresarial. El decret també contempla ajudes específiques per a danys en establiments de turisme interior. Finalment, pel que fa a les explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles, són susceptibles de rebre finançament els projectes d'inversió que tinguin com a finalitat reparar els danys que s'hagin produït per incendis i que, per tant, permeten la recuperació de la capacitat productiva dels cultius a la continuïtat de les explotacions. La veritat, senyories, que em venen a la meva memòria, i ho dic compungit, altres lamentables desastres naturals, com va ser l'incendi més greu e important de la Comunitat Valenciana, possiblement d'Espanya, en juliol de 1994, en el que es va produir la irreparable pèrdua de 13 vides humanes. Sí, senyories, 13 persones van morir i es van cremar moltes més de 120.000 hectàrees de la nostra massa forestal, i en els que les ajudes als afectats per part dels governs socialistes van brillar per la seva ausència o van ser ridícules. Per cert, com també va brillar per la seva ausència el dia del debat així en la cambra, la presència del molt honorable senyor president Joan Lerma i Blasco, que no solament és que no va compareixer, és que ni tan siquiera va vindre així. Per tant, un respecte, senyories, per als ausents. També recorde amb estupor allò que va succeir en la pantanada de Tous a 1982 i els anys que van haver de transcórrer perquè els afectats pogueren percebre les seues indemnitzacions reclamades davant dels tribunals i que, curiosament, no van cobrar fins que no va governar el Partit Popular. Per això, senyories, nosaltres no podem compartir ni tan sols entendre l'actitud demagògica i irresponsable de l'oposició, que en compte de mostrar la seva solidaritat i tancar files al voltant dels afectats i de les immediates ajudes del Consell, intenten una volta més desprestigiar les nostres institucions d'autogovern. Lo del senyor Morera ratlla ja en los perpèntic. Inventar-se superfícies que dupliquen o tripliquen les hectàrees incendiades i acusar el conseller de mentir, imponent la por a la ciutadania. En la seva bola de cristal que tenia a la mà, anunciar que el foc estava ja en la central nuclear de Cofrents. Això és una autèntica irresponsabilitat. Sense oblidar tampoc l'actitud del seu company de files, que es va atrevir a posar en tela de juí la independència i eficàcia de la Guàrdia Civil en les investigacions. Del grup socialista i d'Esquerra Unida me'n vaig a limitar a dir que no han sabut estar a l'altura de les circumstàncies, que no han donat la talla que d'ells s'esperava i han buscat només rèdit electoral de les desgràcies de les afectats. Els incendis, senyories, de sobre sabut, són un problema estructural molt greu que venim patint durant anys. És cert que avui, gràcies a la inversió de la Generalitat, comptem els magnífics equips humans de professionals assistits per noves tecnologies, que en conjunt la seva labor fa que els incendis forestals importants a la Comunitat Valenciana es limiten sols a eixe alt percentatge provocat per la intenció d'algun canalla o per la negligència o imprudència d'algun irresponsable. Sí, senyories, es tracta d'un problema bàsic estructural que no sols assota la nostra comunitat, sinó que amenaça constantment a tota la conca mediterrània i que resulta difícilment erradicable, encara que no per això ens anem a entregar
cal lluitar constantment contra el foc. Cal lluitar contra el foc perquè es pot paliar el seu efecte. Clar que es pot paliar, senyories, però és necessari que tots canviem el xip, canviem el concepte que tenim del que ha de ser l'explotació de les nostres muntanyes. La virulència d'aquests incendis ha sigut sorprenent i no podem oblidar que els dos són conseqüència d'imprudències i han estat presidits per un comportament del foc tan sever del que no existien precedents. Ni en el 91 ni en el 94 el foc es va comportar com ara. Només l'excel·lent coordinació tècnica i la professionalitat dels que han participat en l'extinció, inclosos els respectius ajuntaments, han evitat que hagueren de lamentar desgràcies majors i inclús que el foc penetrara en paratges protegits com la Calderona i altres. Diuen els experts que quan se donen, ja ho ha dit el conseller, els 330, aquest foc és molt difícil de controlar. Però el que sí que està clar, senyor conseller, és que vostè ha fet una sèrie de propostes que el grup parlamentari popular recolza, que pensem que són les adequades, com han sigut adequades totes les actuacions que s'han tingut per a sofocar els incendis i com s'està fent de punta a punta d'any per a la prevenció. Té el recolzament del grup parlamentari popular. Creiem que estem en el camí d'aconseguir el que altres mai van lograr. I per tant, endavant, senyor conseller, la felicitació no solament per la seva actuació, sinó també per a tots els col·lectius, entitats, grups i persones que han col·laborat en aquesta tasca tan important que significa molt per a la comunitat valenciana. Estem en el seu plantejament, recolzem les postures que vostè ha posat damunt de la taula, estem dispostos a col·laborar en el desenrotllament legislatiu de les iniciatives que facin falta i, sense dubte, senyor conseller, estarem sempre dispostos a recolzar uns pressupostos que potencien aquesta prevenció i extinció que vostè també està llevant endavant. Res més, senyories, i moltes gràcies. Senyor conseller. Moltes gràcies, senyor president. Senyories, miren vostès, senyories, el president de la Generalitat ha estat a peu de foc, com tenia que estar, com és la màxima responsabilitat d'esta comunitat, i ha estat en el PMA de Begís, en el PMA de Villar de l'Arzobispo i en el PMA de Iàtova en 5 ocasions, informant i ajudant i demanant mitjans a totes les comunitats i al Ministeri quan aixina feia falta. I ara està també el president de la Generalitat... I ara està també el president de la Generalitat, el ministre de Justícia, un ministre que acaba de donar una notícia molt important que afecta precisament al debat que així estem tinguent avui. Acaba de dir el ministre de Justícia, per la seva informació, acaba d'anunciar que en breu presentarà al Congrés de Diputats una reforma del Codi Penal que va anar a encaminar a endurir les penes d'aquelles persones que intencionadament fan foc a les nostres masses forestals. Ahir és on està el president de la Generalitat, treballant per la comunitat, treballant per valencians i tinguent la responsabilitat dels que altres no han tingut. Ahir és on està Alberto Fabra. I per cert, qüestions que ha dit el ministre de Justícia, que ni Esquerra Unida ni Eco votaren i votaren en contra en el Congrés de Diputats a la resolució que he fet antes menció en la meva primera intervenció. Miren, vostès han ficat així en tela de juí a través d'algo que ha acompanyat a aquest incendi, que no l'havia acompanyat tampoc mai, que és algo a tindre en compte, com eren les redes socials. S'ha intentat, jo crec, que una actitud molt irresponsable per part d'algunes de les seues senyories en qüestions que afecten a la integritat, a la vida i a una emergència, en quan les persones estan passant situacions d'angústia, situacions de dificultat, situacions que són realment dures, quan tu no veus que els seus béns, que el seu poble, que la seva urbanització o que la seva pròpia integritat pot perillar. I així han fet actuacions molt irresponsables, com per exemple dir que perillava la central nuclear de Cofrents. Calcs càrrecs irresponsables de l'oposició, que han fet d'una manera absolutament manipulada i irresponsable, dient per les reig que s'estava arribant i que anava a tindre problemes fins al punt que el director general de la central de Cofrents hagués d'eixir en un desmentit públic per a dir-ho quan el foc se queda a més de 7,5 km i quan no s'ha d'activar el PEMBA a menys de 5 km. Per tant, això és el que s'ha de debatir així també en aquestes corts. Jo he vingut així a donar explicacions i a donar també propostes. He donat propostes i he donat explicacions de tot tipus. Han ficat fins en tela de juí el que era
el que la unitat tècnica de medició dels incendis han fet. I també alguna senyoria de les així presents dia que si n'hi havia 90.000 hectàrees cremades o que si n'hi havia s'estava mentint en el tema de les medicions. Les medicions, fins que l'incendi no està extingit, no són definitives, però en una total política de transparència absoluta que fa la Generalitat, que a més és objectiva i que ningú pot ficar en tela de juí, se ficaven i les mateixes imatges del sensor mòbil del satèl·lit Terra dona Universitat de León, satèl·lit Modis Terra, dona menys superfície cremada que la que donem en la Generalitat. Concretament, dona quasi 700 i pico hectàrees menys entre el conjunt dels dos incendis. Per tant, així vostès podran ficar en tela de juí la professionalitat, que jo vull donar així un reconeixement públic a tots els directors dels puestos de mans avançats, perquè han demostrat experiència, han demostrat coneixement, han demostrat professionalitat i han demostrat que saben estar en situacions complicades i difícils al mando de coordinar uns incendis d'aquestes característiques. I vull reiterar-ho així des de la tribuna perquè m'ho senten tots. Se diu també el tema dels voluntaris, senyor Torró. En el tema dels voluntaris, en uns incendis que estan fora de capacitat d'extinció, que estan els 330 superats, evidentment és una decisió molt important que s'ha de prendre des de la direcció d'un incendi. I jo recolzo totes i cada una de les decisions que s'han fet els tècnics i els professionals al front dels PMAs, perquè segurament estaríem parlant de moltes més desgràcies personals, com així en el passat, i com molt bé ha dit la senyora diputada, n'hi ha que dependre de l'experiència i de les lliçons que ens donen en el passat, haguem fet. I per això han pecat en excés en mesures preventives, i per això han tancat les carreteres en cal que sabíem, que eren unes decisions que podien ser impopulars o incòmodes per a la població, precisament per a donar màxima seguretat a la població civil, per donar màxima seguretat als veïns de la zona, per donar màxima seguretat als veïns que estaven evacuats en temps i forma. Doncs clar que sí, i per això se tancaven els perímetres, i per això se tancaren 7 i 9 carreteres respectivament en cada un dels incendis, perquè la seguretat de les persones està per damunt de tot, igual que la seguretat dels voluntaris, i els voluntaris s'han comptat, el PMA quan t'ha fet falta comptar, i quan t'ha fet falta comptar, s'ha comptat en ells, igual que s'ha comptat en els de Protecció Civil, s'ha comptat en els de Creu Roja, s'ha comptat en els mitjambientals, absolutament en tot el voluntariat, però en allò que no podia fer perillar la seva integritat física, perquè això està per damunt de tot per a aquest govern i per a responsables que estaven fent l'incendi. Dient també la tardança dels mitjos, que si s'havien tardat no sé quantes hores, jo he dit exactament en els minuts en la meva compareixença que ha sigut rapidíssim, és a dir, mai, quasi mai se decreta un nivell 2 tan ràpidament com s'han decretat aquests incendis. Per què? Per la posició orogràfica que tenien, per l'hora, que era en una situació de condicions extremes. I, per tant, inclús no se fa un despatx automàtic normal, que són mitjans aèrio i mitjans terrestres, sinó que es fa ja des de primera hora, perquè precisament els professionals ho coneixen, quines són les nostres masses forestals i quines són les ubicacions d'un incendi, ja se fa un despatx automàtic en 7 mitjans aèrios d'inici en l'incendi en Cortes de Pallars. Per tant, l'actuació ha sigut absolutament molt ràpida i la sort que tenim este govern i que tenen també els professionals és que això ha quedat tot gravat en el 112 i per tant està ahí i no deixa mentir a ningú. Deixa els que volen mentir i manipular i treure sempre fer política de terra cremada, sí que poden deixar coses, però no a la veritat, i la veritat sol és un camí. Després ha dit el senyor Torró que per què se donaven més mitjos a un incendi que altre i tal, com a comentaris que s'han fet respecte a termes municipals. És que em pareix absolutament lamentable i fora de xoc aquest tipus de qüestions. Quan hi ha un incendi, n'hi ha molta seriositat, n'hi ha molta responsabilitat, perquè estem parlant d'una emergència, estem parlant d'una catàstrofe natural. I els mitjans se van redistribuint conforme diuen els 3 PMAs, conforme van evolucionant dinàmicament cada un dels incendis. Això és algo tan novi que no mereix absolutament ningú tipus més de comentari, perquè jo puc entendre, i no sols és que les entenc, sinó que les respecte
totes i cada una de les crítiques que puguen fer els ciutadans, que puguen fer els propietaris que estan afectats en els seus béns, en les seves propietats, tant agrícoles com de ganaderes o qualsevol altre tipus, perquè estan en uns moments d'angústia, estan en un moment de tensió, i és comprensible. I si haguera hagut l'autobomba o el mitjà aèri, jo no sé, m'haguera cremat, a lo millor, el meu bancal d'armelers. És comprensible, però n'hi ha uns interessos, n'hi ha una direcció, n'hi ha uns protocols d'actuació, n'hi ha una professionalitat, que és la que té que fer i que té de dirigir un incendi. I per això s'han fet 12 reunions, que no se fa en ningú lloc, 12 reunions en actiu del lloc de mando avançat en companyia dels alcaldes, per explicar-se en cada moment quins recursos n'hi ha, per explicar en cada moment quina és l'estratègia que se va fer en l'incendi i per explicar en cada moment què és l'evolució de l'incendi. I després sempre n'hi ha una compareixença entre mitjans de comunicació per donar transparència total en temps i forma. Mira vostè, pregunta vostè les brigades. N'hi ha 43 brigades, ho he dit jo en la meva intervenció, si ja li ho he dit. En l'any 2011 n'hi haven 43 brigades i 30 autobombes i n'hi haguen 2.400, no arribava a 2.500 hectàrees cremades. En l'any 2012, ja que vostè pregunta concretament, jo li responc concretament, n'hi haven 43 brigades i 39 autobombes, 9 autobombes més que en l'any anterior. I, per tant, en les mateixes polítiques de prevenció i extinció hem estat en 7,61 hectàrees de mitja, no en els últims 10 anys. No estic parlant de la climatologia, no estic parlant de la sort, no estic parlant d'això que vostès diuen. En els últims, des de l'any 1995 fins ací, i vostè que ha fet referència a la meva cita, la torne a reiterar. En tota la claritat del món, des de l'any 1995 fins a la fecha no s'ha passat mai dels 10.000, mai. I ara he explicat, i per això he estat així explicat, donant la cara com faig sempre i com és la meva obligació de cara als ciutadans. I a més, li vaig dir també a la senyora Barceló que dia algo com a que este conseller i el president de la Generalitat havien fet oídos sordos en el tema dels pressupostos de la Generalitat. No, senyora Barceló, i no, senyor Torró. Evidentment, i precisament perquè no han fet i no farem oídos sordos, senyora Barceló, no n'hi hagués més disminució en les partides de prevenció i extinció d'incendis per l'any 2012. Perquè li vaig a dir a vostès el que són els retalls. Miren vostès, grup parlamentari d'Esquerra Unida, sol·licita incrementar la dotació per a societats musicals en 1.300.000 euros a canvi de disminuir aquest import del capítol segon del mencionat programa pressupostari 221-10, concretament de l'aplicació econòmica relativa a treballs realitzats per altres empreses professionals que són per la contratació de brigades i de mitjans aèrios. 1.300.000 euros. Menos mal que no han fet oídos sordos, perquè si hagueren fet oídos sordos, es retatxen, entonces sí que hagueren sigut una realitat. Però vaig més allà, grup parlamentari de compromís, grup parlamentari de compromís. N'hi ha una reducció en les seues esmenes de 3.850.000 euros en el programa 221-10, quantitat que en la seva pràctica totalitat optava a destinar a altres partides o línies relacionades en les societats musicals i d'educandos i de pilota valenciana. Quasi 4 milions d'euros llevat a la prevenció i extinció d'incendis. Si haguérem fet cas, això sí que eren retalls, senyories. Senyora Mollà, senyora Mollà, la quirde a l'ordem per primera volta. La quirde a l'ordem per segon volta. I li reitire que a la tercera volta tindria que deixar vostè la sala. I retire l'insult que ha fet vostè. Senyories, vostè ha insultat al que estava parlant en la trona. No té res que parlar, té que retirar l'insult que vostè ha dit. Retira vostè lo que ha dit. He dit que és mentida i ho reitere. Mentira. Vostè ha dit i Gaixina constarà en acta, per tant, li demana que se retire de l'acta el que vostè ha dit. Vostè no ha dit aquesta paraula. No, ha dit mentirós. Per tant, li demana a vostè que se retire de l'acta la paraula que vostè ha dit. ¿Vostè retira de l'acta la paraula que vostè ha dit? ¿Verdad?
Señor presidente, no se constar en acta algo que no está en micro. Y, per tant, yo lo que he dit es lo que he dit en micro. Mentida. Esta presidenta ha sentit exactament lo que vostè ha dit. I, per tant, com ho ha sentit, lo que li demana és que ho retire. Mire vostè. Sí, una altra vegada la quirde per l'ordre per tercera vegada i li invite que se n'isca de la sala. Anem a veure. Senyora Barceló. No n'hi ha més que parlar. Anem a seguir la sessió. Nada. Invite a que vos dice... Bueno, pues li dic, li ordene que se'n vaja. Seguisca, señor conseller. Gracias, señor presidente. Seguisca, señor conseller. Por favor, no te muestre luz de la palabra. Señor presidente, yo lamente... Continúe, señor conseller. Yo lamente molt este... Lamente molt esta situación. Yo he estado sentint... Seguir. Per favor, té la paraula el senyor conseller. Li demane a la senyora diputada, per favor, que abandone la sala. Si no, le pararà el perjuicio que tiene lugar, Està sancionado. Adéu. Adéu, amore. Per favor. 103. El artícul 103 i 104... té previst en el reglament que quan qualsevol persona d'esta sala ofenga o pronunciï alguna ofensa a algun altre diputat, se li quede l'atenció. I així vostès, quan ho ha dit perfectament, vostè ha ofès al senyor conseller que estava en l'ús de la paraula. No tenim res més que parlar. Continua la sessió i... Li rogue a la senyora diputada que se n'isca a la sala. Perdone, per favor. Seguisca, senyor conseller. Moltes gràcies, senyor president. Jo lamento realment que en un debat que estem parlant d'un tema molt seriós tinguem que estar a estos nivells. Jo he estat sentint en tot el respecte, com sempre crec que s'ha de fer en aquesta càmera, perquè aquesta càmera representa ciutadans i li diguem el respecte al carrer i als ciutadans i, per tant, crec que així ha de ser. Igual que he sentit el respecte, crec que a tots ens hem de sentir en el mateix respecte. I estava dient, senyories, estava parlant d'unes esmenes al pressupost en base a una de les crítiques que s'havien fet i jo crec que així tenim tots dret a contestar les crítiques perquè pareix que alguns puguen criticar i altres no puguem ni defendre de les crítiques i des de luego això sí que no és la democràcia i des de luego això sí que no és la igualtat per a tots. També, senyora Barceló, el grup parlamentari socialista presentà esmenes incrementant partides per al manteniment d'infraestructura en prevenció d'incendis per valor de 400.000 euros, però el que para que també les lleva del capítol segon del programa d'emergències, en concret de l'aplicació econòmica de comunicacions, que és una partida molt important per al sistema i per al funcionament dels puestos de mando avançat. I així és la vida. Així és la vida i així s'han de dir les coses. Mira, senyor Torró, anem a parlar de prevenció, perquè s'ha parlat molt després de l'incendi de prevenció, i jo vull parlar de prevenció on toca, i de la manera que toca,
en respeto y en claridad. Y ahora vamos a hablar de prevención. Evidentemente, nosotros no compartimos la suya política de prevención. Y usted hace referencia a una interpelación y hace referencia a, incluso, yo le iba a decir, alguna proposición no de ley, como usted también presenta en el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, firmada por usted, que en uno de los punts día evitar el exceso de pistes forestales, que en tal caso han de ser asfaltadas, así como la desmesura en los tallafocs. Y día más concretamente, usted y también otros que piensen como usted, que es muy respetable y que yo lo respete, y que yo lo respete. Día, las áreas cortafuegos constituyen un despropósito y un derroche de fondos públicos y piden que no se dedique dinero público para su ejecución y se excluyan del plan. Es inadmisible que la red de áreas cortafuegos se presente como medida preventiva, puesto que estos no inciden en absoluto en evitar o eliminar las causas de los incendios y hasta pueden incrementar la inflamabilidad y el riesgo de incendio. Pues bueno, mire, nosotros evidentemente no solo no compartimos eso, sino que estamos haciendo inversiones importantes en tallafocs, en pistes forestales y en camins, porque son absolutamente fundamentales y vitales para el mitjans de extinción y para la prevención. Vitales. Y si no, yo no creo que la Unión Europea done unas subvenciones para algo que siga dolent para el mitjans ambiente. Creo que a lo mejor no está todo el mundo equivocado y pueden estar vostès equivocados. Miren vostès, en el tema de la prevención y en esas cuestiones de los últimos meses, que han hablado también mucho de la prevención, dir-li que yo el día 5 de juliol de l'any 2011 estigui visitant el proyecto de adaptación y apertura de áreas de tallafocs en terrenos gestionados por la Generalitat en la demarcación de Xelva, que está ejecutado en más de un 50%, 104,5 kilómetros, que van a resultar afectados 837 hectáreas de 13 termes municipales, en las comarques de Serrans y Racó d'Ademús, en concreto Ademús, Alpuente, Andilla, Benajever, Calles, Casas Altas, Castelfabib, Xelva, Domeño, Loriguilla, Tújar, Vallanca y La Yesa, en una inversión de 1.028.000 per l'any 2012 i que ja ha invertit en 690.000 euros en l'any 2011. El 13 de setembre del 2011 estigui visitant el projecte de manteniment i millora de la red de pistes forestals del Parc Natural del Desert de les Palmes. Este projecte pretenia i està fet i executat possibilitar una actuació ràpida, eficaç i segura dels mitjans de prevenció i extinció en el desert de les Palmes, que ja havia tingut també altres incendis i n'hi ha que fer autocrítica i n'hi ha que dependre del passat. El 10 d'abril del 2012 estigui visitant la red de tallafocs de la Zau del Río del Cabriel en terrenos gestionados por la Generalitat en el Parc Natural de les Hoces del Cabriel, en una superficie total de 260,8 hectáreas en una inversión de más de 1.461.000 euros. Y la Zau 2 de la segunda fase de las Hoces del Cabriel en una superficie de 397 hectáreas en más de una ejecución de presupuestaria de 1.136.000 euros. Y a China le podía estar diciendo, porque lo que son puys de agua de balses, lo que son área de tallafoc, lo que son pistas forestales, lo que son caminos, son absolutamente fundamentales, no solo para la prevención, sino también para la seguridad, para poder atacar los focs. Y si no es que lo digan al ciudadanos y al municipio de Andilla, que precisamente uno de los tallafocs fech en novembre del año 2011 ha sigut fundamental para atacar el foc, para parar el foc, para que no se n'anara a Hierueles y se n'anara a una gran masa forestal. Precisamente por eso estamos invirtiendo. Y yo respeto que ustedes no compartisquen esta cuestión. Se ha dicho así que el vertedor de dos aguas es ilegal. Que yo sàpia y la información que tengo es que el vertedero de dos aguas es legal y tiene la autorización ambiental integral. Y además, el vertedero de dos aguas estaba perfectamente protegido, no tingué prácticamente ningún tipo de problema por el tema del incendio. ¿Parla usted de prevención también de estas zonas? Pues mire, le voy a decir, en la zona que afecta el incendio de Cortes de Pallars, ya haben 8 unitats de prevención de incendios forestales, 2 observatorios dentro del perímetro y 3 observatorios en área de influencia. En la zona de Andilla, 7 unitats de prevención de incendios forestales, 2 observatorios forestales dentro del perímetro y 4 observatorios en el área de lo que es de influencia. Y evidentemente, que el tema de la política forestal es importante. Usted está diciendo, y ha dicho el señor Ponce, que no se fa absolutamente res en la planificación de, en estos temas. Yo le he dicho que tenemos una división de 11 demarcaciones forestales y todas esas 11 demarcaciones forestales cuentan en el seu corresponent pla de prevención, redactats o en fase avanzada de redacción. Y que todos los parcs naturales, todos los parcs naturales que tenemos en la comunidad están tenen el seu pla de prevenció aprovat i en diferents fases d'execució. Tots, menys uno, que també li he dit,
para que no diga el de Peñagolosa, porque n'hi haven una serie de alegaciones que feren algún tipo de movimientos. Y, por tanto, sí que está una planificación y, sobre todo, en extinción y en prevención de incendios muy importante. Parlen del terreno forestal. Miren ustedes, el terreno forestal en la Comunidad Valenciana es del 55,14% del total. El mont privat que n'hi ha, el terreno forestal privat, es del 62%. Y el público de un 38%, un 7% de la Generalitat y un 31% de terrenos municipales. Y trabajem conjuntamente en los propietarios y conjuntamente en todas las administraciones públicas, evidentemente, para hacer las mejores políticas de prevención y las mejores políticas de cara a poder evitar este tipo de catástrofes. Además, tengo que decirles también, señorías, que cuando estaban hablando de que yo he dicho que no había ningún detalle en esta legislatura. Bueno, yo le agradezco al señor Ponce que Xina Huasca reconegut porque esa es la verdad. Señora Barceló, tema estructural que usted hablaba. Yo creo que así podemos analizar y ese es el debate que yo creo que así tenemos que tindre, porque ahora he visto que yo ni he entrado a analizar res del pasado del año 94 ni he entrado a ninguna cuestión, porque creo que así lo que tienen que hacer en responsabilidad es hablar de siempre mejorar aquello que tenemos en inconformismo, de que por más cosas que hacemos siempre les pueden hacer más y por ver que les hacemos siempre les pueden hacer mejor. Y ese sentido de la autocrítica es el que apliquemos en prevención y extinción de incendios de manera permanentemente. Yo no he hecho ni mención al 94 ni mención a lo que otros presidentes han podido hacer. Lo que estoy diciendo y haguera podido hacerlas, y desde luego creo que lliçons vostès no nos pueden dar absolutamente res a la vista de resultados objetivos y estadísticos. Pero usted está hablando de las estructuras. En casi todos los puestos están ajuntant prevención y extinción de incendios. ¿Por qué? Pues porque esas sinergias son absolutamente fundamentales. Y porque todo el personal que está en prevención tiene que ver en extinción y el que está en extinción tiene que ver en prevención. Y por eso se feu, para mejorar las sinergias precisamente de todos los profesionales y de todos, los que están trabajando en prevención y extinción de incendios. Y no me parle de presupuestos, porque es que nosotros tripliquemos todos los presupuestos que ustedes tenían en prevención y en extinción de incendios. Pero bueno, es que no voy a entrar en ese tipo de, debate. Usted podrá intentar ridiculizar la labor que han fet al front es profesionales y diguent que han cridat al 112 y se han contestat des de Saragossa o des de d'on siga. Mire, el 112 es uno de los servicios públicos que mejor están funcionando en esta comunidad desde fa molts anys, pero no porque lo diga este conseller, sino porque lo diuen els ciudadanos, que es muy distinto, que es para que está absolutamente destinado. Y por tanto, yo sí que voy a llançar un cap de llança en favor de tots els professionals i de tots els tècnics que estan al centre de coordinació d'emergència. I ho dic en orgull, perquè són uns grans professionals i estan treballant les 24 hores al dia, 365 dies a l'any, en favor de tots els ciutadans. Per tant, senyories, i a més, hem estat, en quant a les medicions, en quant a la virulència del foc, les pròpies imatges del sensor MODIS que antes se feia referència, de la Universitat de León, de la NASA, etcètera, etcètera, dient que en les primeres hores, fins a les 12.05, n'hi haven ja quasi 12.000 hectàrees cremades perquè se veja la virulència, perquè s'entenga el que és un incendi per capacitat d'extinció en el que estan superats els 3.30 en diferència. I miren vostès, quan s'evacuen quasi 4.000 persones, quan hi ha afectats 22 termes municipals, quan hi ha unes condicions tan extremes meteorològicament, si no haguera hagut una gran coordinació, no haguera hagut un dels recursos, ens haguera passat pitjor que en l'any 1994. Ixa és la realitat d'aquests incendis. Ixa és la realitat. I jo he vingut així no només a donar explicacions, sinó a donar propostes, propostes de millores, propostes que han fet ja i que han estat treballant. I sobretot he vingut també a agrair a totes les administracions públiques, començant per l'administració local, acabant per l'administració de l'Estat, que han estat al peu d'obra totes i cada una de les dies de l'incendi. I el president de la Generalitat, que ha eixit així, i me pareix de molt mal gust que ha eixit, quan ha estat 5 vegades en els puestos de mandos avançats, quan ha participat en quasi totes les reunions que han estat per a poder afrontar les grans decisions i quan ha estat penjat el telèfon per a demanar tot el tipus de recursos. Això és el que ha fet un gran president de la Generalitat com és Alberto Fabla. Estar al peu del canyó. I avui no ha estat així per treballar també per això, per a demanar alguna cosa que venim demanant
y no porque hagan pasar estos incendios, sino porque ya venían demandando en otros temps, y es que se endurezcan las penas a los pirómanos, se endurezcan las penas a aquellas personas que de manera intencional causen el foc. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la Generalitat, y yo también le voy a agradecer y darle gracias por ese esfuerzo y por ese trabajo. Muchas gracias. Gracias. El autor de réplicas de la palabra, ilustre diputada del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, doña Marga Sánchez. Señor Torró, perdón. Gracias. Pero la verdad es que em sent avergonyit del que está pasando hoy así. Em sent avergonyit de muchísimas cosas. Y em sent avergonyit sobre todo. Ens hem avergonyit sobretot, primer, perquè el ple es dirigeix d'una forma molt parcial, i en segon lloc perquè vostè, senyor Castellano, de veres que jo no puc entendre com una persona que l'única línia de defensa que ha tingut de la seva política de prevenció i extinció d'incendis han sigut de resultats, el primer any que li se cremen 50.000 hectàrees, el que ve així és a contar-nos que això és el resultat d'una bona política de prevenció i extinció d'incendis. Vostès pensen que som imbècils? De deberes? Perquè jo em sent insultat en la meva intel·ligència quan una persona com vostè ve així a dir-nos tamanya barbaritat. Mire, això són, i no s'ha acabat de l'estiu, mira el gràfic, i no s'ha acabat de l'estiu, i no s'ha acabat de l'estiu, eh? Això és el gràfic dels incendis forestals de les hectàrees cremades en època del Partit Popular. No s'ha acabat de l'estiu, estem a començaments de l'estiu. De deberes, posa-li un ciri a Santa Rita, si vostè creu, o a qui siga, per a que no reproduïsquen condicions com les que hem tingut, perquè en els mitjans que disposem i en els protocols d'actuació que tenim podem tindre una altra desgràcia tan gran com aquesta, i esperem que no. I esperem que no, perquè la seva política, ja li ho ha dit, és la de creuar els dits davant dels incendis forestals. I vostè ara mos conta si una sèrie de coses, mire, li agraïs molt que per fi aclarisca de quina partida es paga a Traxa l'extinció, les brigades. Per fi, perquè mire que li ho hem preguntat voltes i mai ha dit res. Ja sabem que és la 221-10, ja ho sabem, perquè així no li podrem fer el seguiment de què es gasta vostè en això, perquè com no ho diuen mai, ho amaguen, la informació l'amaguen reiteradament perquè no es pugui fer un control efectiu a la tasca de govern. I me vaig a dir una cosa, vostè ha dit que les crítiques de Ciutadans són acceptables. Nosaltres venim així a dur la veu dels ciutadans, venim a dur la veu dels ciutadans i a manifestar les preocupacions dels ciutadans. I quan els ciutadans diuen que els mitjans tarden 2 hores, els mitjans aèris tarden 2 hores en arribar, el primer que hi ha que preguntar-se és si això és de veres o no. Perquè una cosa és que el 112 dona el despatx automàtic, l'altra és el moment en què arriba els mitjans que diu el despatx automàtic al lloc on ha d'arribar. I això és el que li hem demanat així, que ho expliqui. Que no ho explica, que no ho explica. I miri, si vol vostè propostes en positiu, nosaltres li hem posat una damunt la taula. Quan vinga el nou període de sessions, aproven la comissió d'estudi. Hem presentat una comissió d'estudi per a investigar com s'ha produït l'incendi, com s'ha atacat aquest incendi, i per a més posar, va avaluar la política forestal que s'ha dut a estar i la política de prevenció i extinció d'incendis, i posar mitjans. Això és una proposta en positiu, accepten-la, quan vinga sí l'accepten, i no posen cortapisses als membres de l'oposició per a fer compareixents i coses d'aquestes, que és el que fan vostès, entonces parlarem de la seva transparència i la seva claredat. El 98% de les masses forestals valencianes, 98%, no tenen plans de gestió, senyora consellera, no tenen plans de gestió. Avui en dia hi ha espais naturals que no tenen personal perquè estan acomiadats temporalment. I això és la política que estan duent vostès així. Això és la política que estan vostès duent així. I tot el que més
Són històries. Què van a fer a partir d'ara? Li hem dit centenars de vegades que les repoblacions s'han de fer amb molta cura. Parlem d'això també. Esperem que no facin la barbaritat de començar a clavar maquinària pesada en la serra en els pròxims 2 anys. I tampoc després, però des de l'1 ara, quan menys. I repoblen en poblacions autòctones. Que ens conte lo de Dosaigües, així... Pues sí, clar, l'abocador de l'aigua està legalitzat perquè vostès han creat un forat en la llei forestal valenciana per a que terrenys que han estat prèviament cremats puguen ser utilitzats per a determinades qüestions. Forat que el que fa és augmentar els riscos d'incendi. I no ens parlen de que la solució d'això és incrementar les penes perquè això fa riure, senyor conseller, fa riure. Això és una excusa de mal pagador. Vostè ha presumit així, sempre que la seva política era la garant dels bons resultats en els incendis forestals i enguany ja en duem 50.000 hectàrees. Senyor conseller, dimitisca per honestitat. Gràcies, senyor Torró. Pel grup parlamentari Compromís, il·lustre diputat Juan Ignacio Ponce. Gracias, señor presidente. En primer lugar, mostrar mi indignación por la injusta expulsión de mi compañera Señor Ponce, a la cuestión. Moya. A la cuestión voy, señor presidente. Gracias. Pero es que desde esta A zona... la cuestión, señor claro Ponce, que sí. Por segunda vez. Bueno. La tercera lo tendré que enviar al escaño. A la cuestión. Estamos en la cuestión. Y si no, tendrá que abandonar el uso de la palabra. Contaremos el tiempo un poquito porque esto está... Sí. Señor Blanco, por favor, le llamo al orden por primera vez. Estaba diciendo... Empiece. Sí. Le descuento el tiempo, señor Ponce. Gracias, señor presidente. Pero no hay que dejar de recordar que en debates aquí se dicen muchas cosas como la que ha dicho mi compañera Mireia. Y la señora consellera, mal asesorada, me consta, no por malicia, pero mal asesorada, me ha llamado a mí mentiroso, desinformado, irresponsable y una serie de cosas. Señor Ponce, porque la información que usted barajaba no era la misma que la mía. Ponce, entonces, eso hay que dejarlo claro aquí. Yo ya no sigo con el tema esto. Creo que era procedente... Señor Ponce, por favor, creo que era procedente respete el reglamento... Y respetemos todo el reglamento, incluido el señor Soto. El señor Soto, a ti está garantizada la libertad de expresión, señor Soto. Vale. Bueno, ha quedado clara en todas las intervenciones y en el debate que... Señor Torró, por favor. Ha quedado claro que el Partido Popular es responsable de muchas de las causas que han llevado a la magnitud a estos incendios. Por ausencia de política y de planificación forestal. Tiene que reconocerlo, señora consellera, lo ha heredado, póngale remedio. Pero lo que han hecho sus predecesores ha sido eso, empezando por el señor Blasco, que hizo un plan general, que se lo tumbaron los tribunales, y siguiendo por los demás consejeros, incluido el recientemente ausente, que tendría que estar aquí detrás. Bien, ahora le voy a preguntar al señor conseller si, que por qué no ha pedido la declaración de zona catastrófica. Si se pidiera, llegarían más recursos para restaurar las zonas incendiadas, para hacer proyectos de recuperación, porque son fundamentales esos proyectos de recuperación. ¿Vale? Sin embargo, no lo han pedido. Tendrá que darnos explicaciones de por qué. Podían duplicarse, triplicarse incluso las ayudas si se pidiera. Y decirle que el decreto de ayudas que ustedes han elaborado en algunos aspectos es una burla a las poblaciones afectadas, porque las cantidades en muchos casos son irrisorias. Y porque, además, directamente la comisión que tiene que encargarse de todo esto está hecho por altos cargos, nada más, que yo sepa, no hay técnicos. Y se habla también de que tienen que hacer un plan de recuperación la propia comisión, que tampoco que no tiene técnicos. Por tanto, lo que sí que le pido es que haga uso de ese comité de expertos que anuncia y que haga las cosas con criterios científicos y de sostenibilidad. Creo que nos estamos de acuerdo y creo que es la forma correcta de actuar.
Bien, ha habido, yo antes no lo he mencionado, pero ha habido una multitud de quejas, cientos de personas se han quejado del trato que han recibido al ser desalojadas, al intentar acceder a su hostal, al intentar ayudar. Eso ha existido, hay cientos de denuncias y eso ustedes no lo pueden negar. Lo mismo que ha habido una, bueno, tendrá que explicarnos por qué del consorcio de Castellón fueron 12 bomberos y 13 mandos. Supongo que tendrá una explicación, porque si no, lo que se puede pensar, ya se imagina usted lo que es, que cobren los mandos horas extra y los bomberos los dejamos en casa, que para eso ya han venido dispositivos del resto del Estado. También habría que explicar por qué el consorcio de Alicante no participó en la labor de extinción, como, tal como se ofreció, y sin embargo han tenido que participar, ya lo diré, medios de todo el resto del Estado. Y bien, hay una cuestión que también nos preocupa a mí personalmente, y es lo que ha ocurrido después de los últimos incendios. Se ha cortado con dinero público la madera quemada y se ha regalado a empresas madereras. Es una absoluta aberración ecológica el cortar la madera quemada y sacarla a uno o dos meses del incendio. Y eso, señora consellera, se ha estado haciendo durante muchos años. Usted lo ha vuelto a heredar, pero le insisto, es una aberración. Hable con el CEAM, hable con el CIEF, que son de su propia consellería, hable con el CIDE. Sí, y luego hágales caso. Hágales caso porque lo que dice esa gente es que no hay que entrar ni a pisar nada en el terreno quemado, más que lo imprescindible, un árbol que pueda caer en un camino o que pueda caer en una casa. Por lo demás, no hay que entrar. Ustedes, sus antecesores, han regalado la madera quemada y se ha cortado con dinero público y se han quedado allí los restos. Y eso es lo que necesita el ecosistema para empezar a regenerarse. Por tanto, ya se me acaba el tiempo. Señor Castellano, le insisto en que sí que es muy importante ese comité de expertos que usted ha anunciado y que tiene que funcionar y al que tienen que hacerle caso a sus recomendaciones. Y un aspecto fundamental, hay que desarrollar un plan, hay que hacer un plan de desarrollo rural sostenible para las comarcas afectadas, que tenga una visión global, que integre todas las actividades que estaban con anterioridad y nuevas que puedan desarrollarse. Y bueno, como este pleno no ha podido ser como debiera, pues estos aspectos tendremos ocasión de debatirlo dentro de unos meses. Esperemos que ustedes hayan aprendido algo y pongan solución a los errores del pasado y a las actuaciones que hemos visto en este incendio. Muchas gracias. Gracias, señor Ponce. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la ilustre diputada Ana Barceló. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Lamentamos la ausencia del presidente mientras se está produciendo este debate. Señor Castellano, mientras usted estaba compareciendo, el señor Fabra en Radio UNOU decía que en el próximo debate de política general propondrá la reducción de número de diputados en las Cortes. Bien, podría empezar por los imputados. Nos ha dicho usted que ha estado al pie de fuego, faltaría más, pero es ahora donde tiene que estar aquí, escuchando las explicaciones y escuchando a los grupos de la oposición. Es aquí donde tiene que estar ahora. Lo de las penas pueden esperar, pero ahora tiene que estar aquí. Mire, señor conseller, me mantengo. Hubo descoordinación y hubo desinformación, por muchas reuniones que usted diera. Mire, usted dijo y pregonó a los cuatro vientos, he tenido 13 reuniones, 14 ruedas de prensa, que siempre le he dicho que le gustan tanto, y una reunión de diputados. Y le dice usted a los alcaldes y portavoces, no diréis que no estáis informados. Pues, señor conseller, la gravedad de lo acontecido no se despacha con 14 ruedas de prensa, ni con las reuniones que usted ha tenido, ni detrás de los informes técnicos. La angustia que se produjo, tanto a las autoridades municipales, alcaldes que hasta con sus propios medios, tractores y vecinos se quedaron a atajarlo porque no contaron con ningún efectivo. La angustia de la población, la ausencia de información, la tardanza de los efectivos, la confusión de órdenes y contraórdenes, la impotencia ante el avance del fuego, la desorientación ante las órdenes de evacuación. Reitero, tuvieron que ir dos veces a dos municipios porque la gente volvió, porque no sabía dónde ir. Y la sensación de haber quedado abandonados a su suerte, eso es una experiencia, señor conseller, que no se la va a olvidar a ninguno de los vecinos que vivieron esa situación. Es, por tanto, necesario saber cuánto se ha quemado. Si lo que se ha quemado se debe a una negligencia o a la improvisación, dejación, descoordinación e irresponsabilidad del Gobierno. Por ello, el Grupo Socialista va a solicitar una comisión de investigación.
Es preciso sacar conclusiones, pero no sobre las causas del incendio, no. La investigación la queremos para analizar la gestión de esta crisis y para analizar la política forestal en prevención y extinción de incendios, del que usted es el máximo responsable, y por eso el Grupo Socialista le pide su dimisión. No dejaremos que nada caiga en el olvido, como en el olvido han quedado para ustedes, señores del Partido Popular, la tragedia del metro de Valencia, que han transcurrido 6 años y costó la vida a 45 personas y de la que todavía no se han depurado responsabilidades. Tampoco vamos a olvidar a las personas que se han visto afectadas y que precisan ayudas para poder salir adelante. Nos alegramos de que hayan destinado 9 millones de euros, señor conseller, pero le aseguro que ese dinero no basta para reparar el inmenso daño que sus políticas, desde despilfarro por un lado y de recortes brutales por otro, les han ocasionado. Sepa que ese dinero está muy por debajo de las pérdidas que se han producido, no solo en el orden socioeconómico, sino también en la pérdida de biodiversidad, en flora y fauna, que se estima en 1.000 millones de euros. Solo en agricultura y ganadería se estima en cerca de 21 millones de euros. Hemos solicitado un pleno extraordinario, señor consejero. Usted ha subido aquí a reprochar que no hemos presentado propuestas. Sí, señor, hemos solicitado un pleno extraordinario a la Diputación Permanente y nos han dicho que no. Y esa proposición no de ley que presentábamos era con iniciativas claras para colaborar, señor conseller, y ustedes nos han dicho que no. Por tanto, no nos acuse de no haber contribuido con propuestas en este debate. Mire, no está el señor presidente, pero el señor vicepresidente, señor Siscar, yo creo que él recogerá los compromisos que nosotros le lanzamos al Gobierno valenciano. Señor presidente, vicepresidente, señor Siscar, estoy segura que usted trasladará al presidente estos compromisos. Queremos un compromiso firme del Gobierno valenciano para que la restauración, limpieza, recuperación de las zonas afectadas trabajen las personas de cada pueblo. Queremos un compromiso firme y esperamos que el Partido Popular garantice la igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas, porque estaremos atentos y vigilantes. Un compromiso con los valencianos por su territorio, asegurando medios y recursos. No ha terminado la campaña, no, hemos empezado ahora el verano. Se necesitan medios, porque si no tendremos que lamentar otras nuevas pérdidas. Y queremos un compromiso con el desarrollo rural, que aseguren programas y proyectos, porque ustedes han tenido olvidado a todo el mundo rural. Y por eso pedimos. Nada de lo que ha ocurrido caerá en el olvido, se lo aseguro. Ni los mayores, a quien se les ha robado su paisaje, ni los jóvenes, a quienes se les ha robado el presente y el futuro, ni a esta comunidad, que ha perdido una parte muy importante de su riqueza natural. Señor conseller, yo me dirigiría al señor presidente. Si usted no tiene la dignidad política de dimitir, usted tiene el presidente tiene sí. La obligación política y moral de cesarlo. Gracias, señora Barceló. Para concluir el debate, el honorable conseller, señor Castellanos, té la paraula. Gracias, señor presidente. Mire, señor Torró, yo siempre respeto a todo el mundo y el trate como se merecen las personas. Seriedad, en responsabilidad y en respeto. Y mai no habrá ningún insulto de cara a ningú. Usted dice que no hace res, pero això nosotros hemos aprobado la Llei de Protección Civil y Emergencias fa escasamente un par de años. Per això hemos aprobado la Llei de Bomberos, per això hemos plegat acords laborals en els sindicats y en les brigades. Per això hemos actualizado el Pla Especial de Incendios Forestales, per això tenemos las 11 demarcacions forestales y podía estar, no per al temps, diguem-li moltes qüestions. Y això es una cosa que es que no s'ha fet, es que ya está absolutamente feta. Yo acepto las críticas de todo el mundo. Incluso las que están basadas en la irresponsabilidad, como algunos de los que usted ha hecho así. Y usted dice que los mitjos aéreos han tardado no sé cuándo. Mire, los mitjos aéreos, cuando se dona la instrucción de que ve el incendio de Andilla, están en vol a menos de 10 minutos en el incendio de Cortes de Pallars y se van la mayoría para caer.
Es que cuando uno de un mentires es que, y de un se les creu, es que al final se le tiene que tachar de lo que se le tiene que tachar. Señor Ponce, yo tinc entès que la zona catastrófica, mire, nosotros fem una comisión interdepartamental para donar les solucions. Si me deixa parlar en educació, con yo le he deixat vostè parlar, vostè ha vingut, m'ha demanat dimissió, m'ha insultat, jo no li he dit res, deixem parlar per lo menos. Moltes gràcies. Señor Ponce, yo creo que legalmente la zona catastrófica fa anys que ya no existís jurídicamente, se basa todo en un real decret que se feu en l'any 2005 y per tant nosotros fem una comisión interdepartamental per tiene todos els abanicos de posibilidades que n'hi han d'ajuda para que siguen les màximes, perquè a nosotros no nos importa quién siga al mig, lo que nos importa es que siguen, apleguen les ajudes a tots aquells que tienen que aplegar, que apleguen de una manera real y que apleguen lo antes posible, y así estem actuant en toda esa rapidez, y no tenga vostè dubte y le demane que ho fiscalice porque así no verá. Evidentemente, yo he fet la propuesta de hacer una comisión de expertos y la anem a crear, perquè és important que sempre aprenguem de les coses i que sempre intentem anar millorant-ho tot. Han parlat de les centres de queixes de les persones desevacuades, senyora Barceló. Mire vostè, la Guàrdia Civil i la Unitat Escrita, en aquest sentit, en companyia dels alcaldes, i així n'hi ha alguns que estaven en els efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat fent les evacuacions, han tingut un comportament exquisit, professional i, a més, en una previsió de conforme des del puesto de mando avançat s'anaven a fer. I si no, de què després de 4.000 persones evacuades no hubo ningún incident ni sanitari ni un altre puesto. I les persones, quan se ficava lo que és l'evacuació, se les ficaven també mitjos si feia falta per dur-los i sabien perfectament on tenien que anar. Així que no vull que vostè ridiculitzar demagògicament lo que no se té que ridiculitzar. Mire vostès, parlen també del president de la Generalitat a Travegà. El president de la Generalitat fa propostes per adelgaçar l'administració, fa propostes per eixir d'aquesta situació que vostès, en l'herència més nefasta de la democràcia, han portat a aquest país en aquests últims anys. I mire, el president de la Generalitat, el president de la Generalitat ha vingut ací i ha estat al peu de foc, que és on tenia que estar. I mire, quan no tenen arguments i no tenen arguments d'atacar la informació que ha sigut totalment transparent, no tenen arguments per a dir que ha hagut descoordinació, van a lo de sempre, van que sí a lo del metro, van que sí a la demagògia fàcil, perquè quan uno no té arguments se'n té que eixir per la tangent, i això és el que vostès han fet així. Nosaltres en rapidesa han donat ajudes per a 9 milions, han fet tot el que havien de fer, i jo soc el primer que he dit que estem en plena campanya, jo soc el primer que he dit que això és una tarea col·lectiva, jo soc el primer que he dit que així no n'hi ha que llevar un àpice de realisme a la catàstrofe natural que ha passat. Evidentment que sí, perquè això és actuar en responsabilitat, senyora Barceló. Però mire, no me diga vostè que igual que s'ha fet menció així al president Rajoy. El president Rajoy ha estat així el ministre de Defensa, ha estat el ministre d'Agricultura i Medi Ambient i ha estat el ministre d'Interior. I el president Rajoy i el govern està demanant ja, ara i ha demanat aquests dies, ajuda a la Unió Europea. I precisament, i lamento dir el que vaig a dir, però ho vaig a dir perquè a vegades no t'hi deixen més remei, precisament un grup socialista, un grup parlamentari que té el que té a les seues esquenes, que no estem parlant de 48.000 hectàrees, sinó que estem parlant de 38.000 hectàrees en un any, de 13 persones que perderen la vida, incloent voluntaris i civils, de 67 termes municipals i de 15.000 hectàrees, me pareix molt lamentable que porti el diàleg i que porti el debat al costo que l'ha portat. Això sí que és fer política de terra cremà, i això sí que és actuar en demagògia. Lamento dir-ho perquè no volia entrar en aquest aspecte, però tinc que entrar perquè vostès així m'han obligat. Jo he vingut així a donar explicacions, i el president de la Generalitat ha sigut el primer a estar al front, en responsabilitat i en treball, i així li ho reconec jo com a conseller de Governació, i així crec que també li ho reconeixen tots els alcaldes i tots els professionals que han estat a peu d'obra i que l'han vist allí treballar absolutament com un home més per afrontar i per avaldar que la catàstrofe hagués sigut la menys possible. Així que totes les propostes, tota l'autocrítica, tota la que faci falta, propostes, també totes les que facin falta, però no a través de la responsabilitat i de la demagògia d'estar mentint i manipulant a sabiendes. Moltes gràcies. Gràcies. Senyories, els comunique que el pròxim ple començarà a les 4:30 de la vesprà. És closa la sessió.
vale. Pero vuelvo luego. Y en 15 años volvías.